Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. La quinta del buitre nunca hizo nada El bachate guardiola siempre la pasaba El rico se lo sube, más se lo enfada Lebrón siempre la mete o ni tiene papada Se retira, Mar siempre ganaba. Los oigo al vuelve y aquí no pasa nada. Suárez, Suárez, voy virués. Suárez, tú vas con tu reine. Si el Venice ha empatado, los en racha. Armstrong se ha dopado. Ogasol vuelve al bar. Da, ¿Sí, sí, 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 a, Esto es lo que va, el twist de Nicoa Esto, es Esto es lo que va, el twist de Nicoa Esto es lo que va, el twist de Nicoa esto es lo que va el Twitch de Boom. Hello, hello. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. A ver, por aquí está un poquito cámara machaca. Aquí estamos. las gafas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Me peor me <laughs> <laughs> La quinta del buitre nunca hizo nada, el Barça de Guardiola siempre la pasaba. El futbolín, se lo sube, lo enfada, siempre la mete ni tiene papada. El futbolín, muchas gracias. No sé si me has oído antes. Por esa raid. Guille, muy buenas. Tic-Tac, spray, muy buenas. Turcosbon, muy buenas. Medios Lost, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenido de nuevo. Javi FV3, muy buenas. De por vida, muy buenas. Becala, buenas tardes. El twitch de Nico Abad. De esto es lo que va, va el twitch de, de, es de Nico Abad. De esto es lo que va el twitch de Nico Abad. De esto es lo que va el twitch de, de, es de, de, es de Nico Abad. ¡Boom! ¡Patapum! Perdón, perdón. Perdón por ese grito. Espera, espera, que ya lo quitamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos haciéndonos un poquito a la dinámica de tranquilidad, silencio, sin música, tranquilidad, tranquilidad. Bueno, hoy tenemos por delante una tarde bonita de motos con el título del mundo de Fabio Cuartararo. Joder, qué, 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 qué mal está este, este jersey aquí, es que tengo frío. Pero bueno, 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 bueno. Con el título del mundo de, de Fabio Cuartararo, que consiguió ayer. Se fue Bagnaya al suelo. ¡Ah, mamá mía! Peco, 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 peco. ¡Peco, Bagnaya! ¡Bagnaya! ¡Peco! Se fue al suelo. ¡Patapum! Mundial para Fabio Cuartararo. Obviamente, bien ganado. Eh, Marqui 4 7 7-4 piloto oficial, muchas gracias por esa sub. He visto también que Medios Los también es eh, suscriptor de nuevo, muchas gracias por las suscripciones. Jacobo Go, grande Nico, ¿cómo estáis? José 9-3-12, ¿va a entrar Izaskun al directo? Sí, a las 8, Izaskun está a las 8. Os voy a explicar la dinámica, aunque todavía somos pocos, pero bueno, os voy explicando cosas. Vamos a hacer a las 7 de la tarde, en 20 minutitos tengo convocado aquí a Diego Lacabe y a Manuel Pecino. Dos periodistas de referencia de MotoGP. Um, hablaremos durante una horita del Mundial de Fabio Cuartararo y de lo que surja, pero básicamente Mundial de Fabio Cuartararo. Y luego a las 8 he citado a Izaskun Ruiz, tanto Pecino como Izaskun, recién llegados de Misano Adriático. Y he citado a Izaskun a las 8 un poco por, por, por dos cosas. Primero porque a mí los, los, las, las ventanas de 4 no me gustan. No me gustan por lo siguiente, Luego acabaré haciendo ventanas de cuatro a lo mejor un día, pero no me gustan porque eh, es, es muy lioso, no sabes bien quién habla, tienes que fijarte mucho, la tertulia se hace lenta para los que están, eh, para los cuatro que están, no, o los tres más el más el host, no. Entonces prefiero que ir por partes, no, y que haya y que haya una de dos y luego una de uno o dividir en dos de dos, pero vamos, que no me, no me, no me molan mucho las pantallas de cuatro. Entonces, primero Diego y Manuel Pecino, Diego la K de Manuel Pecino, y luego a las ocho con Ruiz. Un poco eh, replicando lo que hicimos con, con el especial Valentino Rossi, que os ha gustado mucho, que sé que seguís viéndolo. Por cierto, los comentarios que me dejáis en YouTube, intento contestarlos, pero desde aquí muchas gracias porque son, son eh, emocionantes para mí. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, eh, de 7 a 8 hacemos Diego Lacabe, Manuel Pecino, y de 8 a 8 y media o así, eh, con Ruiz. Si quiere quedarse un poquito más, eh, luego, pues nada, pues que, pues que se quede un poquito más, como no. Um, pero bueno, os voy contando cosas, os voy contando cosas. El Mundial de Fabio Cuartararo. Ostras, ¿dónde me he guardado? Eh, he cogido unas fotos que ha enviado... Libres de, de derechos al <laughs> equipo. Madre mía, con los derechos. Le he mandado hoy un, un, un comunicado a Dorna. A ver, qué, a, ver, a ver qué piensan. A ver qué piensan ellos. ¿Qué poquito le queda al tiburón de Mazarrón para ser campeón? Ese, dos atra ese día, atraco y especial, ¿no? Javi, bueno, el, el tiburón de Mazarrón ya estuvo aquí. Ya estuvo aquí Fabio Cuartararo. Estuvo aquí Fabio Cuartararo. Ostras, pues mira, vamos a, vamos a escuchar un poquito a Fabio Cuartararo cuando estuvo aquí, que fue a, eh, a principios de temporada. Y que. Ostras, claro. Y, y, ¿Y por qué no he reparado? O sea, en algún momento del día se me ha ocurrido. Digo, ostras, voy a hacer. Mmm, voy a hacer. Eh, a revisar esa entrevista con Fabio. Ah, que la tengo en YouTube. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Correcto, correcto. De esto es lo que va el touch de Nico Abad. De esto es lo que va, va el touch de Nico Abad. Sí, está en YouTube. Esa entrevista está ya directamente en YouTube. Vamos a... Pues la, la buscamos, la buscamos en un momento. Eh, esto va solo. Eh, en Portimó lo veremos. Y yo estaré allí. Qué bueno. Miguel Pesega. Qué bueno, macho. ¿Por qué crees que ambas Ducati se fueron al suelo en el mismo sitio? Fallo de pilotaje. O han dicho alguna otra cosa de por vida. 3. Yo creo que fallo de pilotaje, ¿no? Se cayó Márquez en ese sitio el sábado. Es decir, era un sitio crítico y, y yo creo que fue fallo de pilotaje. Eh, un un segundo un segundito, un segundito, que estoy buscando esto. A ver. De esto es lo que va. El Twitch técnico Nico Abad. A ver, aquí estamos. Fabio Cuartararo. Oh yeah. Sí, señor. A ver. Que hay una forma muy estúpida aquí, 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 es aquí está, está el, el programita de Fabio. No la hay que, hay que darle <laughs> volumen para que se oiga. Ahora en cuanto acabe el anuncio, a ver, ¿qué me decís? Eh, la clave del mundial ha sido la apnea. <laughs> Luis Miño Ávila, sí, señor. Pues Fabio nos habló de la apnea, por eso lo dice, supongo. Eh, a ver, a, a ver qué, a ver qué decía por aquí, Fabio. A ver qué decía ah, por aquí. Eh, yo creo que Os también te, le gusta mucho. Pues Fabio, me lo, me lo estás poniendo a huevo porque te, 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 tengo preparada la última foto que has puesto en Twitter. ¿Quieres, quieres verla y nos la explicas? La del venga. Movie. venga <laughs> espera, espera. <venga. mira. ríe> que la tengo por aquí. A ver. Manolo V. Mateos. Sí, sí. Aquí estás. Vez, Se montó. Esto qué, qué, qué te pues, has pasado el día. Eh, Esto ha sido hoy o no? Esto ha sido que hace nada. Entonces, ¿eh? A ver, qué, qué puedes decía, tener ver. Muchos, muchos choques, pero yo soy más un piloto que intenta adelantar de una manera. Más suave, ¿sabes? Sí. Agresiva, pero sin contacto. Que al final también es cuando le das una vez a un piloto, otra, ya va a ir a por ti. Y al final no quiero ser una de estas personas que le doy dos veces a un piloto y, y llegue el otro y me choca fuerte, porque al final eso también es un deporte con mucho riesgo y tienes que estar consciente de lo que haces. Pero. Ahí está Fabio Cortar ahora hablando en, en este carrera, mismo ejemplo, canal hace cuatro no, años. Me tocaron, pero yo no me toqué, ver, me tocaron, no me toqué YouTube. No. Final, de qué fecha eh, es? Puede pasar, el 14 de abril. No, 14 de no abril. Hacerlo. O sea que tú entiendes eh, lo que hizo Miller con, con Joan Mir, que por cierto os podría a poner ver, aquí. En esto el, ya no me meto. En, en, ah, el, es el que el link, ¿no? es que perdona, perdona Fabio, que tampoco copiar, te quiero meter copiar, en ello. Eh, pero lo, según, lo, lo, según, lo, según lo estabas describiendo, digo. Si oye, yo copio y pego no No, no, a Miller, no, para nada Al final son cosas que al final ya. Puedes yo aquí. Como un ah, momento sarco ¿tú? que... Sí, ahí tenéis, ahí tenéis la el polio, entrevista con Fabio Cuartararo. De hace... Por ejemplo, que de, del mes ya, de abril, o sea, estaba recién, hebreno, comenzado final, el un mundial, eh, recién comenzado el Mundial. Vamos a ver qué me habéis dicho por aquí. Es verdad que eh, la clave del Mundial, que no ha habido ningún campeón al 100%, bueno, solo aspirantes. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A que no has visto tú a Joan Mir defendiendo el título en plan campeón, ¿no? La que se montó ayer con Fabio Cuartararo de fiesta, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar porque. Bueno, primero unos datitos. Primero unos datitos que os comparto ¿eh? de Fabio Cuartararo. Este es, esta es la, la. La hoja de servicios de Fabio Cuartararo. Que tiene aquí. Eh, tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí. A ver, lo ponemos por aquí para que se vea bien. Fabio Cuartararo, 267 puntos, 5 victorias, 2 segundos puestos, 3 terceros puestos, es decir, con esto sumamos 10 eh, podios, 10 podios, 5 victorias, 10 podios, tiene 5 vueltas rápidas en carrera, tiene 5 poles, tiene 99 vueltas liderando carrera. Ha hecho 1846 con 440 kilómetros. Um, ha hecho, por ejemplo, ostras, es el piloto que más kilómetros ha hecho. Es decir, es el que menos se ha caído. 1846, igual que Luca Marini. Ojo, igual que Luca Marini, es el piloto que menos se ha caído. Ahí está. Eh, por lo menos en carrera, ¿eh? Esto es, siempre es en carrera. En eh, entrenamiento, 6600 kilómetros ha hecho... A ver si hay alguien que haya hecho más de 6.600, más de 6.600, ostras, pues no, ¿eh? más de 6.600 ha hecho Valentino Rossi, que ha hecho 6.700, o sea que es el piloto, el segundo piloto que más kilómetros ha hecho en entrenamientos, aunque, bueno, a, a falta de 60 para igualar a Valentino Rossi, pero evidentemente de los que más, de los que más ha hecho, eh, Joan mira ha hecho un poquito más que el 1.491, vale, y luego, eh, en el día de ayer, 114 kilómetros. Bueno, y. Bueno, en, en el día de ayer no, en el gran premio, ¿no? En el gran premio. No lideró ninguna sola, ni una sola vuelta. Banaya lideró 22 vueltas, pero ya veis de qué le sirvieron. Hizo 114 kilómetros, es decir, la carrera entera. Y eh, 384. Eh, 384 en entrenamientos. A ver, es de los que más entrena, ¿eh? Es de los que más. Rentabilidad le saca al tiempo, Fabio Cuartararo. mira, no, 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 no sabía yo este dato. Que lo hemos descubierto aquí viendo su hoja de servicios, la hojita de servicios de Fabio Cuartararo, con 10 podios, 5 carreras ganadas, campeón del mundo. Me había apuntado algún dato más. Me había apuntado algún dato más antes de que lea lo, lo que vosotros tenéis que decir. Que es, por ejemplo, bueno, obviamente, el, el primer piloto francés, campeón de MotoGP, con 22 años, es el sexto más joven de toda la historia. Eh, en la era MotoGP, sin embargo, es el tercero eh, por detrás de Mark Márquez y de Casey Stoner, que es un campeón de MotoGP sin haber sido campeón en Moto3 y Moto2. En Moto3 hizo, en su primer año, debutando con 15, hizo décimo. En su segundo año hizo décimo tercero. Subió a Moto2... Donde hizo decimotercero en su primer año y décimo en el segundo año, es decir, muy malas clasificaciones. Lo que pasa es que no sé si habéis leído el artículo del Mundo de hoy, que hay tela que cortar. Eh, y luego en MotoGP subió en 2019, hizo un quinto puesto, en 2020 hizo un octavo y en esta temporada ha hecho eh, campeón del mundo. Ese ha sido su devenir en el Mundial. Es verdad que fue dos veces campeón del CEF. Um, cosas, eh, cosas más. Bueno, frena nueve años de victorias españolas en MotoGP. Con Yamaha es el primer piloto Yamaha después de Jorge Lorenzo en dar un título a la marca de los diapasones. Y es el que más podios ha hecho esta temporada, pero no solo podios, sino el que más kilómetros ha hecho en carrera, es decir, el que menos se ha caído. Y uno de los que más eh, kilómetros ha hecho en entrenamiento. Es decir, mmm, los números le salen muy, muy, muy a favor. Cuartaro eh, ha sido el gran campeón, dice 827, con un año espectacular. Pero Peko apunta a ser uno de los gallos del corral de aquí al futuro. Bueno, como curiosidad, Peco arrasó en Moto 2 y a Cuartararo le, le costó mucho más. 827, pues dentro de que te doy la razón. Dentro de que te doy la razón, con que Peco es un buen piloto y tal, eh, yo a Peco Bañaya le veo un piloto poco sólido, poco sólido, que, que la solidez se adquiere obviamente con eh, la experiencia, ¿no? Pero yo de momento le veo poco sólido, le veo un step por detrás de, de Fabio y no digamos de de Márquez y de, y de la tropa y de la tropa que viene y de la tropa que viene. Joan Mir, tercero. Bueno, es que eh, leía a Swingsy ayer decir que en estas dos carreras obviamente Márquez puede hacer tercero. Es que Márquez está a 33 puntos de hacer tercero en el Mundial. No es descabellado, es que podría acabar tercero Márquez haciendo, habiendo hecho seis ceros. Increíble. Pero bueno, Navarnistarra, muy buenas medios. Pese a esos resultados, desde Moto3 se decía que era el anti-Márquez. Bueno, yo el anti-Márquez lo oía de verdad de, de Maverick Viñales. ¿eh? Yo creo que el primer anti-Márquez declarado por la prensa y por tal fue, fue Maverick Viñales. Pero es verdad que Fabio venía con una, con una impronta de, de hay que mirar a este chaval que ha ganado dos veces el CEF, que ha modificado la ley de entrada en el Mundial. Eh, diciendo que si has ganado dos veces el CEF puedes entrar directamente en el Mundial a y saltarte el límite de edad. No sé si esa ley queda eh, obsoleta ahora mismo con las nuevas incorporaciones de MotoGP diciendo que a Moto 3 solo puedes entrar con 18 años. Yo creo que esto anula la ley Cuartararo. Y. Y bueno, pues. Eh, por, por eso os digo que haré er, un piloto muy a tener en cuenta, pero he leído un artículo en el mundo que me ha, me ha puesto en la duda, ahora se lo preguntaremos a, a Pecino y a Diego Lacabe, eh, sobre, sobre si hay manos negras dentro del mundial en el sentido de que, bueno, vamos a hacer que el chaval baje, se bajen las expectativas para firmar otros contratos y para, y para rebajar un poco el nivel de, de tal, porque hoy en el mundo su primer representante, Eduardo Martín, ha dicho claramente, no sé si lo tengo por aquí, eh, bueno, lo, lo, lo busco luego, ha dicho claramente que hubo un año en el que los motores de Fabio no se, no se tocaban para que su rendimiento fuese peor, claramente. Y que se lo, se lo contó Lumberg. O sea que, que ahí puede haber tema. <laughs> ahí puede haber tema. A ver, esto lo quito. Vale, ok. Entonces, bueno, la pregunta es, Miguel, eh, con el 93 al 100% habría ganado con esos números. No, ya te digo yo que no. Con el 93 al 100%, ganar 5 carreras... ¡Puuh! Difícil, ¿eh? Ganar 5 carreras es difícil. Y sobre todo que vas a tenerlo en el podio, sí o no. Sí, o sea, sí o no. Bueno, sí o no lo vas a tener en el podio. A Márquez. Eh, se va a enganchar ahí al podio y. y, y, y se va, es, es, es la verdad, ¿no? Entonces, estos números de Fabio, pues con el 93, a ver, esto es ciencia ficción. Esto es realidad ficción, ¿no? Como se dice ahora. Pero es lo que es, evidentemente. Mano 96. Hola, Nico. Um, a ver, también hay que decir que el 93, a ese 100% del que hablas, pilota de forma que suele exponerse a accidentes como el que tuvo. Es algo que debe mejorar. 827, sí, bueno, todo lo que digamos de. Todo lo que fabulemos sobre lo que podría pasar si las cosas fueran diferentes, no deja de ser una fabulación. Esto es así, ¿no? Pero. Eh, es decir, no lo sabemos, pero lo que, te, lo que sí quería comentarte es. Te aconsejo el artículo, el artículo no, la entrevista de Nadia Tronchoni en el país a Mar Márquez del jueves, en la que Marc dice, mi, he descubierto cuál era mi punto débil. Y mi punto débil, palabras de Mar Márquez, era que yo me creía todo o nada. Y ese era mi punto débil. No sabía hacer esos tiempos medios. No sabía, eh... Manuel Pecino está por aquí. Estoy en la lista de espera. How are you en la lista de espera? Eh, Manuel, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, perfect eh, abre tu cámara. Mi cámara, mi cámara. En, 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 en la llamada de Zoom debes tener una cámara. Te voy a quitar el. Ah, sí, el... sí, ya lo veo, eh, ya vale, lo veo. Aquí vale, a ver, abre tu perfecto. Cámara, ahí. ahí estamos, perfecto. Ostras, te has puesto ahí con el, con el, el, el fondo de sala de prensa, qué bueno. Sí, tío. sí, de donde he pasado los últimos tres días, nueve horas al qué día. Grande. Oye, pues mira, te pongo por aquí hasta que entre Diego Lacabe. Te pongo conmigo. Vale, ah, me tengo que quitar de aquí, me voy a mirar en un segundito, uh, ocultar vista propia y te saludo te saludo como se debe, Manuel Pecino, que es una un, un gran honor tenerte aquí. Nada, el, el honor es todo mío. Seguidor, seguidor de MotoGPando, de tu videoblog que haces Muchas con el gracias. padre de Jorge Lorenzo, con Chicho Lorenzo. Ahí explicáis cosas que no suelen explicarse, que están en la tangente siempre del círculo oficial. Está muy bien. Y bueno, Muchas te gracias. Le, te leo también Mundo Deportivo y te veo con los italianos. Intervienes mucho en tertulias de Italia también, ¿no? Sí, sí, como no me llevo muy bien. Con los colegas españoles, ya lo sabes. <laughs> Me he tenido que exiliar en Italia y entonces sí, allí creo que estoy en una televisión y varias, va, varias cosas. Estamos allí. ¿Cómo es este lío que tenemos los periodistas en, pues... en, en este país que también se traslada a, a, a MotoGP? ¿Se puede... ¿Hay mucho lío y poco lío? Eh, al final no es la profesión, son las personas, Nico. Vale. <laughs> vale, vale, ok. Vale. Pues ya está dicho todo. Oye, acabas de llegar de Italia, Manuel, eh, sí. donde has visto el, el, el triunfo de, de, de Fabio como campeón del mundo. Eh, pero te has currado todo el año viajando a los eh, circuitos que se ha podido ir, pero vamos, básicamente yo te he visto viajar por toda Europa, te las he hecho. Eh, sí, he estado por Europa, estuve en Qatar, a Texas no fui, sí. pero el resto me los he comido todos. Sí. Sí, sí. Como sí. hace. 21 más 7, 26 años, Nico. Vamos allá, vamos allá. ¿Y qué, en, qué, qué diferencia ha habido entre este mundial? El, el de la pandemia fue como fue: fue un salvar los muebles de aquella manera, que estuvo muy bien, Dorna haciendo el campeonato con esa burbuja COVID, pero. ¿Has notado diferencia? Eh, por ejemplo, aquello que decía Valentino Rossi: cuando vuelva Márquez no se va a encontrar con esta parrilla que, que él sabía que tenía antes de la lesión, ¿no? Claro. Eh, estás viviendo el, el, el relevo generacional. ¿Se nota en el circuito? Hmm. Sí. Te voy a decir, y además te voy a decir en qué: en que cada vez son más niños y menos hombres. Ah los que llegan. Y esto, Nico, se nota a la hora de re relacionarse, a, a la hora de buscarles opiniones, ¿sabes? por qué eh, claro, cuanto más adulto, más claro tienen las cosas. Y los que llegan son, sí. en Moto 3 son poco más que niños, ¿sabes? Sí. Y también llegan a MotoGP muy pronto. Y yo creo que el, el cambio más importante es eso, es el, la percepción de menos madurez a nivel humano. Sí, ¿no? sí. Puede ser que lleguen metidos, encapsulados en una burbuja de la que, en la que llegan desde que son pequeñitos y te llegan en esa burbuja al mundial, como que no se han enterado todavía de lo que es la tarjeta de embarque, ¿no? Para coger lo, el vuelo. Sí, sí, y, a, y, y eso al final son adolescentes. Mírate, sí. eh, eh, Mick Doohan ganó el primer título, no sé si fue con 29 o 30 años. Eh, Fabio tiene 22. ¿Sabes? No es comparable la, lo que han vivido, después cómo se expresan, la opinión que tienen ellos del resto del mundo. ¿Sabes lo que te digo? Ya, ya, no ya, solo ya. de allí. Ya, es ya, el ya. trato, es el trato. El trato. Y tú que a, a ti, bueno, me estás medio contestando, pero ¿qué te molaba más? Lo, ¿La vieja guardia o los chavalitos que llegan? Ya, es igual. A mí lo que me gusta son las carreras. <laughs> Sabes, Me gustan las carreras de caracoles, las de las chapas, me gustan las carreras. Eso de, 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 de del duelo entre los pilotos, eso es lo que me gusta. Vale, vale, vale. ¿Con quién va a ser.? Eh, o sea, ¿cuál va a ser el rival fuerte de Márquez la temporada que viene? Hombre, está claro que, que Fabio, ¿no? Porque mira, cuando. Yo, yo tengo una teoría. Al mejor Márquez que hemos visto hasta ahora fue sí. el de 2019. Eh, que hizo todas carreras podium menos una, ganó el campeonato con 420 puntos. ¿Un mejor Márquez que ese? Imposible. O sea, como mucho igual. Vale. ¿Veremos un mejor Cuartararo que este año? Es de suponer que sí. Hmm. Y entonces vayamos atrás al 2019, cuando llegó Cuartararo. Que ahí ya hubo unos duelos y allí Mark, claro, se lo comía, pero había duelos. Yo creo que va a estar interesante porque los rivales que tiene ahora Mark solo, solo pueden crecer. Ya. Yeah. ¿Eh? Y Mark, no solo a mi modo de ver, ¿eh? yo siempre opino de mi yo no dicto cátedra, yo doy mi opinión. Eh, al mejor Mark, al mejor antiguo Mark ya le hemos, ya le hemos visto. Ahora estamos viendo a un nuevo Mark que se ha reinventado. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Vale. Pero el viejo, el viejo ya, ya es pasado, a mi modo de ver. Sí, pero, pero ¿coincides conmigo en que va a ser el, el piloto fuerte del año que viene, Márquez? Sí, yo espero que sí. Sí, sí, sí. sí. Buena pues pregunta, o sea, sí, sí, sí. Quiero, sí, quiero decir, sí. Si, 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 la, si todo va correctamente en cuanto a lesiones, en cuanto a tal. ¿eh? Pues yo... Sí, no, en cuanto a la evolución, si la evolución va medianamente bien, Mark sigue siendo la referencia, está bueno, claro. Ya le vimos ayer la persecución que le metió a Peco. ¡Puah! ¡Qué presión, qué era, presión! Tío, era, era de lobo, bus uh, sí, sí sí fú, <laughs> ostras, De lobo, de, exacto. Pero, pero fíjate, el antiguo Mark habría sí. pasado por encima de Peco. Ya. Este... Este fue allí. Mira, en la vuelta 20, hasta la vuelta 21, Nico, la diferencia entre, era entre un décima, una décima y tres décimas. Hmm. En la vuelta 22, seis décimas. En el T3 de la vuelta 23 eran ocho décimas. Y en, la, y en la curva 15 se cae. El otro aguantó la presión, pero cuando dijo, bueno, me tengo que deshacer de este, tas, palmó. Yeah. Lo que no quiero ni pensar es que... Eh, Márquez hubiese entrado en modo ataque a, a Peco eh, y hubiese habido una caída de Peco o de los dos o, o, o tal. Hab se habría liado una tremenda otra vez. ¿eh? Bueno, Marc dijo ayer, después de la carrera, que por lo menos lo dijo. Siempre hay que poner las cosas en barrecho, pero dijo que Peco se cayó justo cuando él le había dejado. sí había entregado la cuchara. Sí. Claro, claro, esto conociendo a Mark puede decir. Es como un mensaje. Macho, la has cagado. Claro. Bueno, oye, ¿dónde está? Ahora va a entrar Diego Lacabe, que nos está avisando por el, por el chat. Eh, vamos a ver cómo configuramos las pantallas, porque los rótulos los he puesto de, de manera que entraba primero él y luego tú, pero bueno, a ver si me, luego me, me, me ayudéis con alguna cosilla. Muy eh, bien. ¿Cuál ha sido para ti? Eh, Manuel, la clave de este campeonato de Fabio Cuartararo. ¿Por qué Fabio es el campeón? Pues es, mira, eh, ahora parece que ha sido un campeonato fácil para Fabio, ¿no? Da la sensación, bueno, tal. Pero si, si miramos un poquito para atrás, acuérdate Jerez, que iba primero y terminó decimotercero porque se le bloquearon los brazos. Acuérdate en Barcelona, que había primero y se le, ab se le abrió el... El esto, la cremallera. Sí, sí, sí. En Francia llovió. En no sé, o sea, en Austria llovió. En Aragón, que su circuito maldito lo hizo fatal. Él ha sabido superar una serie de adversidades importantes, incluso una operación de brazos, hmm. sin perder la confianza, como le pasó el año pasado. Ahí ha estado la clave, esa es la clave absoluta. Vale. No perder la confianza después y... de los desastres, ¿no? Entonces, claro, no de los imprevistos. Mira, la, la serenidad. Él lo dice muy claro. Él ayer dijo muchas cosas. Y una de ellas era, en el pasado, cuando las cosas no me salían bien, pues le daba una patada a la silla, tiraba el casco y tal. Hasta que mi eh, jefe de mecánicos me enseñó o me hizo ver que manteniendo la serenidad resuelve los problemas. No, no dejando que los problemas te dominen. Uh -huh. Y esto es un paso adelante clavísimo, súper clave. Y puso un ejemplo. Dijo: Mira, en asen en Holanda, por ejemplo, durante los entrenamientos, Maverick fue medio segundo más rápido que yo. Dice: Allí podía haber montado la Marimorena. El domingo gané yo. Luego, otra, otra cosa que le ha ocurrido este año, Manuel, es que él ha tenido como compañero de equipo a Maverick hasta que Maverick eh, cerró el contrato con, con Yamaha. Y, y es como tener al escorpión al, al lado, ¿no? Una, tienes a un competidor molesto, molesto en el sentido de que Maverick, en su relación con Yamaha, que siempre ha sido muy explosiva, de patada de, 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 o, de, o, o abrazo, ¿no? <laughs> Entonces, tener eso al otro lado del box. Um, ¿Cómo le ha podido influir a Fabio? O de otra manera, desde que se ha ido Maverick, Fabio se ha relajado y ha sabido concentrarse en el título. Mira, te voy a decir una cosa muy chula. Una cosa importante de, de Fabio es que él, viéndose en un equipo de fábrica, de repente se sintió valorado. Ah. O sea, eso ha sido muy importante porque estando en unos satélites y tal como diciendo, wow, creen en mí. Y después... Antes de empezar la temporada, él le dijo a su círculo, a su hardcore, le dijo: Maverick empieza como el número uno, la referencia del equipo. Dice, pero me lo voy a intentar comer lo antes posible. Y en la segunda carrera acabó delante. La primera le ganó Maverick y esto hmm. le sentó fatal. Después él ganó la segunda, ganó la tercera, si no me equivoco, sí, en Portugal y ahí ya se hizo el dueño del. ¿Sabes? Él empezó con la idea y con el objetivo de comerse a Maverick dentro del box wow. y lo logró por supuesto mira dónde está Maverick eh, Bueno está, está Diego entrando está Diego entrando voy a ver, voy a ver el, el lío que se me monta de pantallas porque os tengo puestos eh, con, con bah, sabía, 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 que iba, sabía que iba a pasar esto Manuel ¿Quieres que salga y vuelva a entrar? Sí, sí te lo voy a pedir por favor. Aunque, vale. O sea, espera un momento, aunque intenta hacer solamente. Eh, quítate la cámara y vuélvela a poner. A ver, si, a ver si con eso funciona. Y si no te. A ver. No, no funciona quitando la cámara. Si, José si, si me haces el favor de. de me voy, me a... voy. Vale, Adiós. Venga, hasta ahora. Bueno, esto eh, a, a, a la gente del canal os lo cuento porque, porque tengo una sola plantilla hecha. Y me la tengo que jugar. Y por, por defecto siempre pongo, ¿por pues, quién viene? Pues Diego Lacabe, que es el habitual del canal, y luego otro invitado. Y no... Eh, nunca ha he hecho, he hecho el trabajo de decir, ¿Diego Lacabe llega siempre el primero o no? ¡Ole! ¡Aquí estoy! <laughs> Ahí estás, vale, vale. A ver, a ver, a ver si te tengo ahora. No, no, es que me cago en 10. Es que... Me ¡Cago es, yo! Sabe, no, sabes qué pasa. Diego, tú tienes que encender tu cámara. Enciende tu cámara. Ah, ah, ah. Buen ah, detalle, buen detalle, buen detalle, buen detalle. A buen ver, detalle. la cabe eh, eh, parec parece nuevo. ¿Qué tal? Muy bien, te, oí, te oímos regulero, ya te vemos bien, pero lo que, lo que vamos a hacer otra vez, perdóname, Manuel, vamos a hacer esta operación otra vez. Déjame saludar a Manolo, déjame saludar. Manolo, yo el otro día era al Gersuari, a Jaime, y también me apetecía. Hoy me apetece mucho ser Manolo Pecino, estoy orgulloso. No, no, no. Pero entiendo, entiendo que a ti no te apetezca nada que pongas... De... <laughs> me voy, me voy, ya me han echado, me voy, espérate, a ver... A ver, menos, menos hacer, mal, quiero... escucha menos mal, menos mal que hay confianza y que sois buena gente. Y me Estas son las cosas que, que quedan para la historia, estas son las cosas que molan. Estas son las cosas bonitas, estas son las cosas bonitas. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí va a estar bien. Bueno, 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 bueno. Esto es eh, high-tech, high-tech total. Sí. <laughs> bueno, oye, pues ya, ya os saludo a los dos como, como debe ser. Manuel Pecino, que llevamos un ratito hablando con él, ya no sé, hemos comentado algo de Fabio. Y ha dado unas claves, Manolo, como siempre es habitual en él, que son, que son demoledoras. O sea, es así todo lo que ha dicho. Ah, o sea, que le has estado escuchando, ¿no? no me, me ahorro hacer el resumen. Sí, 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 lo he, escuchado, lo he escuchado todo. Yo llego tarde porque soy así de capullo. Ah, vale, vale. Pues Diego, Diego Lacabe, que, que, es, que es habitual del canal y está en Moto 1 Pro y está en Radio y está en, 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 en mil sitios. No, y ya, y ya, y ya es, porque es, no quería trabajar más. Es un alma libre, es un alma libre que va apareciendo por diferentes sitios. Bueno, pues Diego, eh, Manuel nos no se Manolo, que... Manolo Manolo también y con el mérito. De que se lo ocurra y está ahí viajando, que es de los, de los independientes que se lo ocurran ahí, ¿eh? ahí, ahí, Gracias, Diego. No, T tómate te algo, tómate algo, venga. Sí, ver, Manolo, que he llegado tarde porque ya me lo he tomado. No hace falta que me tome algo. Bueno, escúchame, Diego, cuéntanos eh, para ti cuál es la clave del campeonato del mundo que ha. Que, del que ha sido campeón eh, Fabio Cuartararo. Pues mira, yo creo. Y esto que esta esta frase le va a gustar a Manolo. Yo creo que es el tío que mejor acto de contrición en el año 21 hizo de la deserción general que hicieron todos en el año 20. Cuando desaparece la gran bestia de la parrilla, el tirano Mar Márquez de la lucha por el título y de repente empiezan todos a fallar como escopetas de feria. Ojo, Siempre, esto lo hemos comentado ya Nico y yo aquí, eh, Manolo, eh, poniendo el primero de la lista, Andrea Dovizioso con una Ducati de fábrica, el año 20, ¿no? Quiero decir, el primero. Después, el propio Valentino Rossi, todavía en el año 20, decir, oye, tío, mira, aquí está el tema, ya, ya tienes aquí el tema, ¿no? ¿Eh? Pero Fabio, con aqu aquellas dos victorias consecutivas, ¿verdad?, de, de Jerez 2020, con... Eh, que yo creo que ha sido esa que para mí esta es la clave el tío que en invierno ha dicho lo que me ha pasado a mí eh, y hemos hecho todos eh, durante el año 2020 pero que el primero que lo he hecho ha sido yo en el 21 no me pasa y le ha pasado un montón de cosas como ha estado relatando el propio Manolo y yo creo que eso ha sido la clave la base suya mental que luego podemos hablar de ese debate porque ahí hay un trabajo de un profesional de varios de profesionales detrás verdad Cosa que no aceptan otros pilotos ¿eh? Eh, o que menos valoran otra gente, la labor, la, la función, no del, del tío, del coquero, del coquero, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que está en eso, es de, en realmente mmm, decir esto, esto yo ya, a mí no me va a pasar, aunque me vamos, me dejo aquí la piel, pero con cabeza, con cabeza, hmm. con cabeza eh... ¿eh? sobreponiéndome a cada, a, cada, a cada esto, porque. Lo del año 2020 yo creo que le debió, de, le debió de llegar hondo, porque podía ser el segundo mundial de, de Fabio Quartararo, ¿eh? ¿eh? Diego, eh, ahora que hablas del trabajo mental con Fabio, yo creo recordar cuando él estuvo aquí en el canal en abril, que me dijo que no trabajaba con psicólogo. No sé, Manuel, ¿tú sabes si trabaja con psicólogo él o no? Sí, eh, el... Dónde fue? La última vez que hablé con él digo, oye, el título se lo tendrás que dar a tu psicólogo, que parece que es el hombre de moda, y me dice, bueno, dice, hombre, dice, no me enfado, pero sí me da rabia. Dice, la última vez que vi al psicólogo fue en diciembre del año pasado. Correcto. Y me dice eh, que básicamente el psicólogo lo que hizo es enseñarle dos trucos para neutralizar la ansiedad cuando la ve llegar y esto es exactamente lo mismo que me explicó Eugenio Li, Li, el el psicólogo chileno de dovicioso la clave es detectar por una serie de síntomas que estás entrando o llegando la ansiedad y bloquear esa llegada con una serie de, ejer de ejercicios que son ejercicios físicos entonces le dije oye dime uno de los ejercicios y es tan absurdo como dice cuando veo que empieza que empieza dice cruzo los dedos de la mano dentro del box ¿eh? dentro del box sentado en la silla subo una pierna a la rodilla y después no sé qué hará o qué ejercicio mental y se le pasa pero cosas tan simples y esto Pasó en, en diciembre, por eso a él le da un poco rabia, le da un poco de rabia que digan que, bueno, que está en el sofá todos los fines de semana. ¿no? Ya, bueno, pero o sea, el, el psicólogo no necesariamente significa que vayas al, al sofá, al, al diván. No, ¿no? es, es que una manera, es una sí, manera de Sí, decir. sí, pero que puedes tener un coach que, 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 esté a tu lado todo el mundial. Igual, a lo mejor, a lo mejor él busca eso en otro en otro miembro del equipo que sí le sirve de apoyo y sí le sirve de, de enganche a tierra, ¿sabes? De pie a tierra. No, eh, lo, que, lo, que, lo que sí que es cierto, que es un poco lo que está diciendo Manolo, es que, vamos a ver, esto es como el telemétrico. El telemétrico te puede decir, mira, estás haciendo esto en estas curvas, pero luego tienes, que, que es lo que le contestaba Carl Castro al telemétrico, que es que eso yo que hace, eso que hace Mark, que tú me enseñas, yo no lo puedo hacer. Entonces... Eh, luego hay que hacerle caso a esa persona, a ese tío que te da esos consejos. Los consejos de los que se ha referido Manolo, pues son, porque yo en mis cursos de conducción segura, que es un poco la cara B de mi profesión, nosotros damos mindfulness a, a, uh -huh. los, a los, los tíos que están horas y horas al volante para que cuando están conduciendo en una, de atasco en atasco, reconozcan esas, esas situaciones de ansiedad. Y, y luego, claro, lo que pasa es que luego te das cuenta... De que tíos que siempre han dicho que no le han hecho falta eh, eh, ese tipo de profesionales a su lado, como Valentino Rossi, es que es un psicólogo en sí mismo. Porque qué otra cosa es las cuclillas que hace Valentino agarrado a la. A la, a la, eh, a la cada vez que se sube a su onda, a su moto, perdón, ah. a su moto, Valentino, eh, eh, hace esa cuclilla, ¿verdad?, agarrado a la estribera. Eh, y en realidad está haciendo, además de un ejercicio de estiramiento de todo el mono y colocar todo en realidad él está haciendo un ejercicio físico que le, que le descarga y lo, lo ha contado siempre, ¿no? o la concentración en la parrilla pero volviendo a Fabio eh, Fabio lo que ha hecho ha sido valorar lo que un profesional le cuenta aunque sean, como ha dicho Manolo, un par de trucos y, a, y aplicarlo entonces en realidad y ahí tiene razón Manolo porque le da rabia a, a Fabio porque no se trata de, de, de estamos hablando de un 99% coco de Fabio aplicando un 1% que le, han, que le han aconsejado. Pero claro, sí, claro el, le, el le han valor enseñado en Fabio. la técnica. Le han enseñado una técnica, igual que le enseñan a derrapar, le han enseñado a controlar. Y sí, pero, luego, pero luego lo tienes que hacer. Claro. ¿A partir de qué momento eh, habéis visto que Fabio podía ser campeón del mundo? ¿A partir de qué momento del año? ¿Cuándo habéis wow. dicho, ostras, este tío, este tío se le está poniendo para, que se, para ser campeón del mundo? ¿Ha habido así alguna carrera? Algo que, que hayáis dicho, ostras, este tiene pinta seria. Sí, yo creo, lo, lo que pasa es que no, no sé exactamente qué carrera, estamos hablando de antes del parón de Assen, en esas carreras que no ganaba, pero guardaba muy bien los muebles y conseguía, pues eso, que conseguía un buen cuarto, un buen quinto puesto, ¿eh? Eh, insisto en que hablé, habló de memoria, no sé, es antes de, antes de Asen no sé exactamente en qué carrera, pero en ese momento de la temporada, de antes del parón. Yo ya lo tenía claro. Con sí, sí. la cosa de que yo venía ya envenenado de que, por supuesto, este tenía que ser el año de Fabio. O sea, yo lo tenía claro porque debía haberlo sido el pasado. ¿Para ti, Manuel? Pues no, no sabría decirte, no sabría decirte. Lo que pasa lo que pasa que en realidad no ha habido ningún rival de verdad, ¿no? Claro. Porque Vaya eh, ya apareció después del verano. Eh, Mir, no ha Mir, Mir no ha estado. Es que no ha tenido rivales, ¿verdad? No sé, si me, a lo mejor me, me, se me olvida alguno, pero él ha sido la constancia. Sí, y... no, no. De hecho, los problemas que ha tenido son problemas propios, no, no provocados por rivales. Esos problemas a los que te has referido hace un rato ¿eh? Eh, han sido propios Antes y los de... ha superado también él mismo. Antes de entrar... Pero es cierto, es cierto que después lo que ha hecho de, 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 de vuelta de verano, de vuelta de verano, de vuelta de parón. A donde, al punto en el que estamos, eh, lo que ha hecho ha sido un ejercicio muy inteligente de, na de nadar y guardar la ropa. ¿eh? Sí. En Aragón, dejar que, como ha comentado antes Manolo, un circuito que es, pues ahí salgo los muebles y ahí los tíos que están haciendo la carrera de su vida, pues que la hagan. Sí. Y ya está. Antes de entrar con vosotros, he estado mirando la, eh, la hoja de, de Dorna, donde está toda la estadística para ver las carreras ganadas, todo esto, y lo que me ha sorprendido es que es el piloto que más kilómetros ha hecho en carrera, es decir, es el que menos se ha caído. Que ahí está la clave definitiva, que, que es la gran frase de la constancia es la que te da los títulos, ¿no? Eh, el único de las tres categorías que ha puntuado en todas las carreras. Vaya. Correcto. correcto. ¿Y cómo veis, cómo veis el, este asunto que nos está recordando... Eh, Ceman2021 que es, él no ganó ni en Moto3 ni en Moto2, pero no es que no ganase es que estuvo muy lejos de ganar estuvo, eh, no hizo ni top 10 o sea, bueno, hizo top 10 un año en Moto3 y un año en Moto2, eso fue lo mejor Esos. que hizo y sin embargo, ha habido un cambio radical desde su llegada a MotoGP, incluida la primera temporada, eh, porque, porque empezó muy fuerte también eh, la llegada de Fabio, ¿por qué creéis que este chaval no hizo nada en, en categorías inferiores y pum? Ha reventado en MotoGP. Manolo. En Moto3, clarísimamente, porque primero llegó muy joven el primer año en el equipo de Emilio Alzamora, acordaros. El segundo año, el manager que tenía le lió, le sacó del entorno de Emilio, le llevó a Leopard, le cambiaron la moto en el último momento. Y después en Moto2, no lo sé, la verdad es que no lo sé pero el talento estaba ahí, ¿no? Porque el otro día haciendo una, un artículo me fui a ver su currículum deportivo. Campeón de España de 50, campeón de España de 70, campeón de España de 90, campeón de España de premoto 3, doble campeón de España en moto 3. O sea, era como, de, lo raro es lo que pasó después, ¿no? Pero... Pero bueno, y casi le perdemos, ¿eh? porque cuando se fue en la segunda temporada a Speed Up estaba en la, en la puerta de salida. Ahí, mm. ahí por una carambola, gracias a Lorenzo y gracias a Pedrosa, o que no quisieron esa moto, le subieron en una moto. Pero, pero eh, alabado sea Dios. No, no, es, es exactamente así. Yo de hecho estuve en la presentación en el pueblecito italiano que que se co que compró el dueño de Leo para en el año 16, pretemporada del 16, que además había un tal Joan Mil allí con nosotros también, ¿eh? y, y bueno, era como digamos su resurrección, ¿no? Había todo el mundo le todos señalaban digamos a la estructura anterior, que era la de la de la de Emilio. Estrella Galicia, vamos, la de la de Emilio Zamora como culpable, ahí todavía había un crédito de decir: No, este niño va a explotar por fin aquí. Había sucedido lo que ha apuntado Manolo. Era un equipo onda que en el último momento cambió otra vez a, cambió a KTM, creo que fue ese el cambio. Luego, luego, estos han vuelto a onda. Ese fue el único año, ¿no? Y luego, yo creo que hay un tema, hay un tema claro, hay un tema claro eh, en el que, bueno, en el que, porque sí, yo lo vi en ese, en ese viaje en el carácter de, de Fabio. Eh, Fabio es, era un tío, sí, seguirá, seguirá siéndolo tiene pinta de mucho menos ahora. Pero era un tío absolutamente fiestero, absolutamente pendiente de redes sociales, de la última moda. Era, tenía esa cosa que yo he vivido, y Manolo también, eh, pero yo en Jerez, en, en, en las barras libres que hacía yo para los periodistas de Jerez, y luego el, la famosa Copa del Capote de los domingos por la noche, de cómo eh, pues los chavales que han ido llegando al Mundial, pues... Ya les estás viendo, ¿verdad? Eh, eh, el otro día Manolo me crucé con el portero, que fue el que bajó de la mesa a Mar Marmarquez cuando estaba bailando, todavía el <laughs> Y que vino vino Rafael don del capote, y dice, pero quién, ¿sabes qué Mar es Digo, Yo no lo sé, jefe, ese es un niño bailando en una mesa, yo lo tengo que bajar al suelo. Entonces, eh, es cierto que son unos, años, son unos años críticos en los que, bueno, depende mucho del entorno, de lo que pase, de lo que deje de pasar. Y yo creo que Fabio... Eh, fíjate, el, los años de Moto 2 son años, digamos, de recuperación, aunque no se notan porque evidentemente lo pasó muy mal. Y luego sacaron bola, pero yo creo que el, el, la base de todo el problema estuvo en los, en los años de, 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 de Moto 3 y especialmente ese año del Leopard. ¿no? Eh, y, y bueno, y, y 100%, vamos, con, con Manolo, eh, lo primero es que antes de llegar a, a los grandes premios, era el, el niño de moda. Era niño de moda. Luego, por un tema de redes sociales, se le ha, se le ha llamado más anti-márquez a, a, a maverick Viñales, que tampoco lo fue jamás. Pero eh, eh, de niño, ojo, se jugaban las carreras con la Natal María Herrera, acuérdate, Manolo. ¿Eh? En, eh, eh, ya, le, ya le poníamos ¿no? a la vitola de que viene el, el, el anti-márquez y todo esto. Un poco, fíjate, el, el momento en el que histórico que estamos ahora viviendo con Pedro Acosta. Estamos, lo que pasa es que nunca llegó a hacer en Moto3 lo que ha hecho Pedro Acosta. Pero la llegada, la llegada fue la atención máxima, era como si hubiera llegado una nueva estrella. Sí, y yo sí, creo sí. que evidentemente eso eh, Fabio lo digirió esos años lo digirió mal. Bueno, Hombre, a, es que por él, a, por, él, por él cambiaron la ley de llegada al Mundial, exacto, que yo, que yo creo que ahora es, es, esa ley queda abolida, ¿no? Con la, con la nueva normativa, porque dijeron, no, vale, este tío ha ganado el CEF ya dos veces, pues venga, si ganas el CEF dos veces ya puedes subir al Mundial, esa fue la ley cuarta raro, eh, eh, pero es verdad... ¿Es verdad? ¿Habéis leído el artículo que sale hoy en el mundo hablando de su representante, Eduardo Martín? Una entrevista de Eduardo Martín, que fue su primer representante, diciendo. Viene a decir un poco que le hicieron. Eh, que hubo como una especie de mano negra para rebajar la expectativa sobre, sobre Fabio Cuartararo que firmase con otra gente y a él liquidarle. No sé si, si eso lo vivisteis o tenéis información de aquel momento. No, yo la información que tengo de este señor, que es. Que fue como una especie de mecenas, ¿no? Sí. Que vio a Fabio, se lo llevó a Valencia, estuvo viviendo con él en Valencia, y me contaba a Fabio que en esa época dejó el colegio en Francia, pero su madre insistió en que terminara, me imagino que sería la ESO, ¿no? Y la terminó en Valencia, y me decía el otro día, y me examiné en español. <laughs> claro. Y, y mira, y el otro día me hizo mucha gracia. Porque tengo un colega italiano que fue a hacerle una entrevista y Fabio habla perfectamente italiano. Y entonces le dijo, y mi colega habla francés también. Y le dicen, ¿en qué idioma lo hacemos? ¿En francés? ¿En italiano? Y Le dice, no, 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 en español. Toma. Es el idioma casi en el que está más suelto. Es curioso, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Es que es su idioma de piloto, Manolo. Eh, y ahí o sea que tenemos que, 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 que de... o sea que es que en España, y esto es es de anterior, hay un caso mucho más mucho más demoledor, que es el de Casey Stoner que hace un primer salto de Australia a Reino Unido y en el Reino Unido cuando están en casa de otro piloto la familia sin un duro sin un duro le dicen los que el piloto, la familia del piloto en el que les está cogiendo, le dicen no, no, si este niño valiendo lo que vale lo que tiene es que llegar a España como sea y ahí aparece la figura de Alberto Puig que le dice, no, no, yo tengo aquí en Cardedeo un campo que bueno, ponemos ahí en una esquina con la... Con la con la caravana, ¿no? Y, pero, y, y entonces este señor, que yo le conocí el año del Leopard, a mí me pareció un, un tío estupendo en el sentido de un montón de gente muy grande, pero evidentemente es lo que dice Manolo, se veía la apuesta personal que él le había hecho sobre el, el producto, digamos, ¿ya? Porque esto es lo que pasa también muchas veces cuando eh, se empieza a trabajar con niños tan pequeños, ¿no? Yo he sido el primero en verlo, esto es mío, esto es mi producto, ¿no? Hmm. Entonces, eh, bueno pues eh, evidentemente es al final lo que lo que digo yo siempre es que mm, es cierto que los managers siempre eh, eh, hemos tenido miles de ejemplos verdad no vamos a, a, a enrollarnos de esa lucha eh, manager finalmente con la familia y al final si no llegas a ese ejemplo absolutamente fantástico que es el de Emilio alzamora con la familia Márquez ¿eh? te das cuenta de que todo lo demás fracasa porque tú a un piloto, eh, le puedes hacer todo lo piloto, robot que tú quieras, pero al final tiene un padre, de una madre y una familia. Eh, sean como sean, sean como sean. Y si les quitas de eso, les quitas la mitad de la persona. ¿Qué me decís de? Porque evidentemente es campeón del mundo, pero con un con, con Márquez haciendo pretemporada, ¿no? Es decir, yo creo que existe la sensación de que este campeonato del mundo le va a contar como uno, y además es el primero y bien ganado. Pero que la reválida la tiene que pasar con Márquez en pista, ¿no? Que esto yo creo que es el, el, el gran peso del 93 en, en el Mundial. Y con un peco distinto, ojo. Y con un peco distinto. Eso es lo que espero yo. Que, que, que habrá adquirido más, más fortaleza y, y más pozo dentro del mundial. Porque tampoco no, no, no le veo muy. muy mira, buena, buena foto, buena foto, pecino ahí, ¿eh? <risa> <risa> Pero igual te, igual te muerde. <laughs> Oye, eh, lo que os quiero preguntar es. Fabio, ¿cuánto creéis que debe mejorar para ganarle a Márquez? No lo apuesta ahí. Voy a, voy a encender la luz yo también. O si, o, si quiere, o, o, o por decirlo de otra manera, o llegar más suave a ese tema. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Fabio como piloto y cuáles tiene que mejorar? Cuando se encuentre con Márquez, porque es que ese encuentro en pista lo va, lo va a ver. Porque el del pasado, el del 19, no nos vale como referencia. Va a haber uno en el 22 O en el 21, que quedan dos carreras, Claro, Nico. No? Sí. Y Márquez ya y Fabio ya, libre de cualquier presión, puede estar bien, puede estar bien, ¿no? Eh, lo que te he dicho antes, yo creo que Fabio todavía tiene que crecer. Este año, si te das cuenta, y yo creo que esta ha sido una de las claves, este año, cuando se le ha visto en la pista, las cosas le resultaban fáciles. O sea, sabes, iba deprisa, no solo es que iba deprisa, sino le salía todo y viéndolo desde fuera, no. O sea, si tú ves a Jorge Martín, cuando él acaba la carrera, tú estás más cansado que él del estrés que te mete. Está, él, él está a 199 pulsaciones, pero tú acabas a 170 solo de verle. En cambio, con, 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 eh, con Fabio, no sé si es por la moto o tal, pero es todo mucho más fluido, ¿verdad? Es todo mucho más relax. Y... Pero Manolo, falta el cuerpo a cuerpo, que es lo que está preguntando Nico. Y ahí es donde te, vamos a ver qué pasa con Fabio. Cuando el Mundial, porque tú has, has dicho una cosa que es absolutamente indiscutible. Es que este es un título en el que no ha habido un rival hasta que haya empezado a aparecer PECO y que al final ha vuelto a fallar, porque si PECO ayer gana la carrera, si PECO ayer no falla, tenemos Mundial vivo, ¿eh? Y habría que ver cómo llegaba Fabio a Portimao y si sigue vivo el Mundial, a ver cómo llega a jugar. Pero, los... pero espérate mira. estoy pensando, acuérdate, en eh, Portimao ganó este año Fabio consiguiendo la mayor ventaja de todos los grandes premios de este año. Y fue el año, el gran premio donde volvió Márquez, ¿no? Sí. Ahora seguro que Márquez se quiere medir en ese circuito y Fabio, bueno, esto tiene que reivindicar su título con un mano a mano, como dice... Y ahí, y ahí veremos qué pasa. Y, y aparte de que ese ejercicio de cabeza que yo digo que, 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 que yo en mis, en mis producciones la cabe, especulaciones la cabe, como me gusta, le gusta decir a María Urdín, a nuestro querido amigo común Marian Urdín, le dice, producciones la cabe, es eso, digo, pues sí, son mis, son mis especulaciones. Pero el que yo decía de que ese ejercicio de coco que debió de hacer Fabio en invierno de a mí lo que me ha pasado el 2020 no me, no me va a volver a pasar el 21, es el que yo creo que también va a hacer Peco Vagnaia. Entonces, por supuesto, Mark, yo creo que podemos, podemos ya decir que Mark, eh, una, un Mark muy distinto y probablemente mejor, está ya de vuelta, ¿eh? con el tipo de victoria de ayer. También es cierto que el tipo de victoria de ayer eh, es. Fruto del, del error consecutivo de dos tíos con la misma moto en el mismo cambio de dirección, donde Marc se cayó el sábado para aprender a no caerse el domingo ahí. Ojo, ¿eh? y, pero bueno, pero que ese cuerpo a cuerpo, yo creo que es lo que a Fabio eh, le falta por enseñarse a sí mismo de decir: Me puedo poner al lado de otro tío, de un rival y no arrugarme. Ya veremos. Y esos cuerpo a cuerpo con esa Yamaha, que bueno, claro, ahora habrá que ver la evolución de la temporada que viene, cómo está Honda, cómo está Yamaha, etc. Pero estoy recordando, claro, los cuerpo a cuerpo de Jorge Lorenzo y Mar Márquez, ¿no? Que la escuela de Jorge era inevitable. O sea, él no rehuía un cuerpo a cuerpo. Pero lo gestionaba de, de una manera totalmente diferente a cómo se gestionan siempre, al Block Pass, ¿no? Él te hacía la trazada, esa. Él, en una enlazada era capaz de que pareciese que no había otra moto, ¿no? Y al final sacaba rédito de eso Jorge Lorenzo. Entonces no, y eso Fab... lo hace Fabio. Eso lo hace Fabio también. Claro, pero entonces, Fabio tiene que seguir por ese camino. O creéis que tiene que ir por el camino duro del block pass de te pongo la moto aquí tú no pasas tal ¿Por qué camino le, le, le debería ir Fabio? Manolo dispara. Manolo me está mirando ahí en el, el, el Instagram a ver qué. No ver no si no, no no qué va estaba pensando el camino hombre no lo sé él tendrá que hacer lo que haga falta para ganar el si es block passing... fíjate mira acabas de mencionar a Jorge Lorenzo. ¿Tú te acuerdas el duelo con la Ducati en Austria? Ahí Jorge, Jorge hizo una cosa fantástica que ningún otro piloto ha hecho. Él tardó un año y medio, hmm. pero cuando consiguió adaptarse a la Ducati, que le costó Dios y ayuda, ¿eh? le costó un año y medio. Pero una vez que lo consiguió, frenaba hasta el final. Se metió, una cosa que con la Yamaha jamás había hecho. Sabes, entonces al final se adaptará a lo que haga falta. Y, y dijo una cosa interesante, Fabio ayer, una de las miles. Dijo, dice la moto con la que yo me encontré era una moto muy de Jorge Lorenzo, muy de, de líneas. Dice, pero la moto ha ido evolucionando. Dice y ahora tiene que tengo que ser mucho más agresivo en el pilotaje que con la moto que me encontré. Es decir, sí, hay una evolución. ¿Sabes? Hay una evolución. Y después una cosa que a mí es que me, me pone a tope. ¿Viste cómo adelantaba ayer? O sea, sí, con sí, una sí. moto que los demás dicen, con esta moto no se puede adelantar, esta moto no corre. Pero no, ¿dónde el, rey, están las otras el, el rey de los adelantamientos. O sí, sea, sí. yo cuando llegó un momento que estaba cuarto en un grupo que estaba Bastianini, Rins y otro, y, y ahí corría un peligro que se cayeran los tres de delante. Oye, fue, pam, 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 pam. Hasta luego me voy. Increíble. La brutal. La forma de corregir el hachazo de Bastianini, que Bastianini o le, o le subo, bueno, es decir, que, que menudo jugársela ahí de esa manera, pero eh, en la última, en la última, pero bueno, es, es un lance de última vuelta, pero mete la moto, bueno, por donde. Pues? Y, y cómo levanta la moto, pero a la vela vuelve a tirar Fabio para seguir un poco la estela, es porque puede hacerlo, efectivamente. Es, es, eso es lo que ha conseguido Fabio. Mientras eso no falle mientras eso no falle de lo malo es que también empezará a mmm, surgir mmm, esos cuerpo a cuerpo y ojo con los nuevos que viene es que yo todavía quiero ver a dos tíos como es Remy Garner y Raúl Fernández en MotoGP que es que con lo que han demostrado que han hecho este año en Moto2 a ver cómo ha, es que fíjate lo que viene luego Obra Oye, Vinder, os, os cuenta Tinder buena... que, que es la gran incógnita eh, la gran sorpresa eh, claro, eh, luego está esa cosa de, de que ya tiene un año de contrato, yo me estaría cortando las venas en Iguata, de, de lo vicioso, pues lo de lo vicioso que queréis que os diga con todo el cariño del mundo, pues es una cosa porque es que ha sido volver eh, y, y hacer peores eh, sí. tiempos y pe peores actuaciones que un probador, ¿no? Entonces, y a mí me da rabia, ¿no? Que, que, que tíos, los dos tíos... Los dos gallos de Moto 2 tengan que acabar en un satélite de KTM, ¿no? Como este. Espérate, espérate. Ver, la verdad que sí, Manolo, que hasta que no estén subidos, a que sí. No, te voy a contar cuál es la situación de Raúl. A ver. Venga, Bien. venga, no. Esta te la regalo, Nico. Esta te la regalo. Venga. Mira. Eh, ahora mismo Raúl está otra vez hablando con Yamaha. La situación Exacto. es la siguiente. Una de las condiciones que Raúl puso para eh, firmar con KTM era que KTM colocaría a su hermano en un buen equipo de Moto3, ¿correcto? Y no solo no ha pasado, sino que le han echado del equipo donde estaba. Pero lo han dejado tirado, lo han dejado tirado. Bien. Y entonces esto Raúl se ha molestado bastante. Y entonces está. Entre comillas, porque no lo digo yo, sino lo dice otra parte, muy enfadado. Bien, ahora fíjate qué jugada. Raúl tiene un contrato con KTM. Si se va de KTM a otra marca, tiene una cláusula brutal. ¿Correcto? Brutal, ¿Brutal o de medio kilo. Pues de medio kilo que sea. <laughs> si se va de KTM en Moto 2, la cláusula es pequeñita. Ajá. Entonces, en una fábrica japonesa le han dicho... Nosotros te metemos en nuestro nuevo equipo de Moto 2, el de la academia, este que está haciendo Valentino, ¿no? Sí. Un segundo equipo, te quedas un, un año y al siguiente año ya llegas a Yamaha con una moto de fábrica que sería la de Dovicioso. Y esa es la situación a día de hoy. De la marinera. Es decir, hombre, si yo soy KTM, mmm, rápidamente busco un sitio para su hermano, pero el caso es que. Raúl está enfadado, muy enfadado, y esta relación ya está, ¿sabes?, chirría ya demasiadas veces. Y los austriacos sab sabemos cómo son. O sea, allí y sobre no, todo... Y, y sabemos cómo es Raúl, que ya le pasó esto con, Martí, con Jorge Martínez Aspar, ¿eh? Que Raúl en coge fin, la puerta y se va. Pues así es la situación, ¿sabes? Y, y, y esto es así. Y si lo niega Raúl, le diré que mmm, es un mentiroso. No, vamos a ver. No, no, si lo niega, raúl, le diremos que es lo que tiene que hacer. a veintitantos de octubre que estamos. Bueno, claro, pues es, esa es la realidad. Cuando, sí. cuando fui a confirmar esta historia, mi interlocutor me dice: pero, y quién te cuenta a ti eso? y le digo: ese no es tu problema. Exacto. Claro. Obvia, obviamente, obviamente. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por detallarnos la, la situación de Raúl Fernández. Sí, eh, sí. Volviendo, volviendo a una cosa que habéis planteado vosotros y que se ha quedado en el aire y quiero resolver o, o de alguna manera que, que, que me habléis de ella. ¿Vosotros creéis de verdad que en Portimao Márquez va a entrar al trapo de medirse con Fabio? O de decir, a Fabio. Nico, Nico. Si sí, el mayor placer de Mark, este. ¿Es el cuerpo a cuerpo? No, fue ganar ayer en casa de Valentino, en Esto el también. día de la fiesta de Valentino. Pero vamos, si nos conocemos ya, por Dios. Y no es hacer amarillismo. Vamos, cuando claro, le silbaban no había... en lo alto del podio, cuando ayer le silbaban, pero un abucheo brutal, cada abucheo, vez... era como 10 kilos más, 10 kilos más. Es que son así, es normal, ¿sabes? O sea, igual que a Valentino le ponía ganar en Montmeló sí, sí. Y, que, y que la gente le aplaudiera en casa, pues es así. O sea, lo de Mark, bien, ayer Mark ganó su tercer eh, victoria en un circuito de extrógiro, estuvo bien, pero ganar allí el día de la despedida. Vamos, eso es un plus que no se lo quita nadie. Y, y, y Mark no lo dirá jamás. ¿Qué pero va? Si he sido en un hachazo a Pego Bagnaya. mucho mejor. Y que es así, que es que son así. Mira, yo siempre digo, si Mark Márquez se mira en el espejo, ve a Valentino Rossi. Está y viceversa, y viceversa, son iguales. O sea, ¿no, no, 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 no creéis que, que Mark haya dado ese, ese giro, ese punto de cambio en su cabeza de decir: y lo ha dado. Yo puedo construir mi carrera por mí mismo sin tener que enfrentarme ya. No, no, no tengo que toparme con nadie. Ya jubilé a Jorge, ya jubilé a Valentino Rossi, ya no tengo a quien jubilar. No, en esta línea, no, pero no en esa línea, Nico. No en esa línea, no en, no en tanto que has desarrollado de ya, ya, no. Es el never enough que está diciendo Manolo. Pues si no, no se llama Mar Márquez. Lo que sí que ha hecho, que demostró ayer, es que lo que había declarado el jueves sí es cierto. Y es que tengo que tragar, aprender con el, con el momento en el que estoy ahora mismo, de todo, de, que él, él hace hincapié en su físico, pero que también es, está onda como está, ¿vale? Es que tengo que tragarme mi orgullo y esperar mis momentos. Ayer sale con una configuración de gomas. Que le permitía, le hubiera permitido meterle un hachazo a Miller primero y luego ir a por Peco a cualquier precio. Y algo ahí en su cabeza es lo que le hace esperar. Y luego la coyuntura es la que es: primero se cae delante de sus narices Miller y después se cae eh, Peco Bagnaya. Si no, en, en las últimas cuatro, tres, cuatro vueltas y sobre todo en la última vuelta, hubiera intentado eh, hacer lo que fuera por ganar a Peco. ¿De acuerdo? Pues, pues si no, no es Mar Márquez. Pero sí, si ese matiz, ese matiz de. si lo demostró ayer que si lo consigue gestionar bien lo que pasa es que yo tengo la teoría de que a Mark a Mark le puede el, el, el reverso tenebroso de la fuerza mucho porque lo ha demostrado en el pasado y entonces tiene esto que dice Manolo esta sangre que es la de misma de Valentino que son dos tíos Acuario que, que hasta, hasta tienen el gen incluso de nacer en febrero que son líderes natos que que nunca abandonan a su gente siempre y cuando su gente tenga adhesión inquebrantable hacia ellos es todo, es todo igual. Entonces, es una cosa que al final Marc mmm, volverá por sus fueros. O sea, volverá por sus fueros. Y bueno, lo de Manolo es que lo que dice Manolo es mmm, es de libro. Vale. O sea, el disfrute <laughs> los tres saltitos que hace siempre Mark eh, en la marcha real, en nuestro himno, que no tiene letra porque es una marcha, ¿verdad? Ese pin, pin, pin que hace al final, los tres, los tres saltitos estos que hace los de ayer es lo que dice Manolo, cada saltito eran 10 kilos más <laughs> es que yo en mi cabeza en mi cabeza ya había dado por resuelto este mundial y decía, bueno, pues ya en las dos carreras que pasen en MotoGP pues van a ser eh, como apuntabas tú en Moto1 Pro Diego, pues van a ser ya pretemporada para todos los equipos claro, pero es, es que, que, es con, lo que me, con lo que me acabáis de decir ya me faltan días para que llegue portimao. por <laughs> timao es porque vivimos en el futuro permanente y el tío que nos ha enseñado esto por cierto, en el mundo de lo, del mundial, es un señor que se llama Carmelo Peleta que va 10 kilómetros por delante del resto. ¿Quién se podía imaginar que nos llega la noticia de que se va en él y quién pudiera haber dicho en ese momento que va a ser Ducati el que se haga cargo del mundial de las motos eléctricas? Yeah. Eh, ¿se decir, Dazón existe en España por un tío que se llama Carmelo Peleta, Eso es otra. que cuando todos teníamos la noticia de oye que Movistar se va de las motos, que wow se van a quedar en pelotas y, y Carmelo se reía de todos nosotros porque se tenía Dazón desde hace dos, a, dos años a ¿eh? bueno. bueno, pues esto es lo mismo. Él nos ha enseñado a vivir en el futuro permanente. Y sí, querido Nico Abad, MotoGP 2021 está liquidado. Falta poner la chapita en la Galaxy. La hacen cuando la hagan. ¿Eh? Y estamos en 2022, todos estamos en 2022. La ventaja para Mark es que está en 2022 desde antes de verano. Eh, estaremos en 2022 si no se produce lo que me estáis, lo que en vuestra cabeza funciona para Portimao, porque como en Portimao haya duelo Fabio o Marc y, se, y, y sea un duelo gordo, un duelo bueno. Eh, vamos a ver qué pasa en Valencia y vamos a ver, el porque yo recuerdo mundiales que han acabado con incendio en Valencia y, y, y dura todavía, todavía está calentito el tema. Y ahí se jugaba un título. Es que estos La incendios mira. que puede haber son, insisto, para 2022. Manuel. No, y al, fina, al final, Nico, es una competición. Estos son duelillos, duelos, sí. que no tienen nada que ver con el campeonato. El campeonato está en Moto 2 y en Moto 3, pero estos duelos molan. Estos duelos. Está ahí, Vamos. No, no, Molan, Molan, oh, vas a coger el avión oh. aportivo No sé cómo vas a ir, Manuel, pero igual. Voy en moto, voy en moto, ¿En voy moto? en moto. No, no, molan, pero Manolo, pero que, que, insisto, que son dos carreras y ya estamos. Es que además el mundial. El año que viene son 20 veintiuna, 21, ¿no? Veintiuna. Y se empieza, muy, se empieza bastante antes, se acaba también. No, se acaba antes, el año que viene. Se acaba antes, el año que viene va a ser una locura. Va a una ser una locura. locura, bueno, una locura para ti, para mí va a ser un placer, como yo vivo en la montaña y, y con Wifi, <laughs> pero... El... <laughs> bueno, a lo que voy, a lo que voy, Manolo, es que, a ver, como dice Nico, si aquí hay... Evidentemente no hay un tí... no va a haber un título en juego, pero como Marc le dé dos collejas, de esas que sabe dar en la pista, una a Peco y otra a Fabio, son dos tíos que el año que viene empezarán 2022 diciendo, evidentemente, eh, a, por, a por Mark, a la bestia es bueno Pero no mira que... mira qué interesante, mira qué interesante. Eh, o sea, el que no haya campeonato ya es mucho mejor. Claro. Porque van a salir todos a, a, a competir. que se juega? Nada. Y ahí pueden ser lo que, o sea, estrategias, puntos, fuera. O sea, eh, Miller y Claro. Esto es a tope. Vale, chicos, no os quiero entretener más, eh, pero ya la última, la última que es, además, es casi un sí o un no. Fabio Cuartararo, ¿va a ser el nuevo Joan Mir? Sí o no? Ah, me, me refiero, a, ah, me refiero, ¿le, Esto veis, lo entendido perfectamente. ¿le veis más sólido que Joan para defender un campeonato? ¿O puede pasar lo que ha pasado con Joan Mir? Eh, 100%. No será un nuevo Joan Mir. Porque Yamaha no es Suzuki. Porque Fabio ha ganado más carreras que Joan. Eh, y mira, hoy he venido en el avión con gente de Suzuki. Y, o sea, Joan está deseando, si pudiera no ir a Portimao y a Valencia, no iría. Eh, o sea, la moto. Está amargado, está amargado. La moto es un perro, un perro. O sea, alguien del equipo, cuyo nombre no voy a decir obviamente, me dice, en Suzuki siguen creyendo que una moto es un motor, un chasis y un basculante. Esta persona con la que he viajado me dice, si solo tienes que ver nuestra moto, si parece una moto de calle. ¿Entiendes? Eh, pero además es normal, mira, Suzuki gana un título cada 10 años. Para competir con Honda y con Yamaha tendrían que triplicar el presupuesto. Cada 20, para, cada 20. ¿Para hacer qué? ¿Triplicar para hacer el presupuesto? ¿Para perder? Obviamente, si yo soy el, el, el consejero delegado de Suzuki, le digo, oye, oye, ya hemos ganado. ¿Para qué hacer una inversión para, no, para acabar donde estamos si no la hacemos igual? Y claro, y esto lo pagan los pilotos. Diego. No, a ver, eh, 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 yo también digo no, pero de lo, que, lo que digamos le puede pasar, es decir, que sea campeón este año y no el siguiente, ahí sí que hay una gran posibilidad. Pero, insisto, porque viene mucha gente nueva que se va, si, si no va a ganar el campeonato, evidentemente, se van a meter en, 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 en la pelea, porque Mark ya va a estar otra vez en la pelea y eso parece. Incluso Paul puede encontrar ya por fin el camino que todos esperábamos que, que, que tuviera. Eh, ¿Verdad, Manolo? Cuando ficha por onda en plena pandemia, decimos, coño, si es que la onda está hecha para Paul. Y entonces, eh, bueno, pues eh, al final vamos a ver también si onda da en esa tecla. Y no nos olvidemos de Ducati. El año que viene que son ocho no, Ducatis. Es que son 8 no Ducatis el año que viene. Es que, es, es que Ducatis está como, es, es Ducalex ¿Eh? Es una cosa, <laughs> una cosa espectacular. Y, y fíjate el ejemplo que ha puesto Manolo, que es, es totalmente cierto. Claro, el año, el año pasado Suzuki consigue el campeonato con Joan Mir. ¿Eh? Hay una figura que yo creo que es David Biribio, que sí que se ha demostrado, es decir, que con cuatro mimbres es un tío que conseguía esa paz, digamos, romana en el box y que todo el mundo tiraba para adelante. Juan Martínez decía una cosa muy interesante en la tele: es decir, es que yo voy por el, el pin lane, eso el año 20, ¿eh? Y todo el mundo está trabajando en las motos a tope. En Yamaha, vamos, que ha dicho Maverick, que lo ponemos, no sé qué, cualquier cosa, ¿no? ¿Eh? Y ves el box de Suzuki y están las motos quietas, porque son los bueyes con los que tienen que arar. Y como lo que había era una deserción general de los tíos que tenían que dar ese paso adelante, pues aparece un tío que hormiguita a hormiguita, como Joan Mir, consigue el campeonato, que vale como cualquier otro, ¿eh? Ahí está, indiscutible. ¿Qué pasa? que claro, llega el año 21 y ya la película cambia completamente y tampoco está esa figura que ponga esa paz. Y los pilotos empiezan a llamar a la puerta, y decir, oye, que tenemos que, que tenemos que, que no sé qué, y a quejarse del empedrado. Y yo mmm, mire es exactamente como ha dicho Manolo, o sea, John está amargado. Sí, y, total, y además me hubiera que dentro de ese movimiento de fichas que, que provocó ese, ese maremoto que podía haber acabado en tsunami y que también yo creo, que me, que, que me corrija Manolo si quiere intervenir, que fue ahogado ese posible tsunami por el, por el propio sistema. Es decir, no, no, que pase lo que tenga que pasar con Maverick, pero que ahora de repente no cambien todos los pilotos eh, con, con contrato en vigor. Porque eh, eh, Joan Mir le hacía ojitos a la llamada de la que se bajó eh, Maverick Viñales. Eh para el año para el año 22 o sea que Joan Mir estaba yo creo que estaría feliz de cambiar de moto y de contrato eh, costándole lo que le costara ¿eh? por ejemplo en ese, ese detalle por qué porque además mí es un tío que lo sabe sabe los tíos que vienen sabe que él es que él es español si Joan Mir fuera indonesio con un título que ganó en el año 20 estaría en MotoGP del do, hasta el 2030 mm. pero es español mm. o sea, ha subido Brad Binder porque no es porque perdón Darwin Binder porque no es español, jamás se hubiera hecho, y como pasó con Miller en su momento, porque era australiano. Entonces, estas cosas, el propio Joan Mir sabe que el, el, el cronómetro, Alex Márquez lo ha dicho públicamente, es que como yo no del nivel, pues no, no puedo estar en MotoGP. Entonces, todo piloto que sea mmm, con pasaporte español, tiene que ser el triple que el resto. Eso está clarísimo. Y Fabio, pues bueno, Fabio yo creo que su reválida, evidentemente, lo de defender el título, oye, los tres de categoría reina que tiene Jorge Lorenzo, ninguno es consecutivo. Ojo, y es Jorge Lorenzo, ¿eh? Diego Lacabe, Manuel Pecino, os agradezco muchísimo esta charla que os he entretenido. Me habéis regalado esta casi horita de, de charla sobre el Mundial de Fabio Cuartararo y más cosas, porque claro, eh, hay veintipico pilotos y es imposible hablar de uno solamente, ¿no? Eh, así que nada, eh, a Diego que es eh, habitual del canal, pues eh, un abrazo como siempre y Manuel hoy un poquito el abrazo más fuerte para ti que has de tenido... <laughs> 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 para Manolo y, y para ti por traerlo porque eh, estas charlas las teníamos Manolo y yo en, en, en la sala de prensa ahí cuando por las tardes eh, con Chen lo que somos los tres jartibles que nos íbamos de noche. ¿eh? Y entonces hablábamos de lo divino y del humano. Bueno. Y, y, sobre, y sobre todo del humano. Bueno, ahora, Una, ahora tengo... Dime. Nico, déjame una última cosa. Por supuesto. Dale, dale. Eh, yo espero, espero porque es que tiene que hacerlo que Fabio Cuartararo coloque el uno en su moto. Sí, Ajá. bien, bien para, bien. para mí es, de verdad, es que es una obsesión. Yo creo que Mir se equivocó muchísimo no poniendo ese uno, porque como decía Casey Stoner, grande Casey Stoner. Dice, el 1 es obligatorio, porque para que todo el mundo en un circuito mire a la parrilla y diga, hala, ese es el campeón. Correcto. Para que, o sea, tú crees que mentalmente es igual para un equipo, el equipo Suzuki, en estos momentos estar en el box y ver dos motos con el 36 que dos motos con el 1, no es igual. No es igual. En Hamamatsu, en Hamamatsu hubiera habido un japo que, que hubiera dicho, oye, que somos los campeones. Sabes, todos quieren vender camisetas, pero al final las camisetas las vende el 46. Y ni el 36, ni el 93, el 46. Así que Hola. Fabio, por favor, ponte el uno. Eres el primer francés que ha ganado un título mundial en la categoría reina. Tío, échale dos pelotas y ponte un uno en el carenado. No, no, si no hay que echar pelotas, las pelotas ya lo ha ganado. Haz lo que tienes que hacer. Oye, pues con esa... Ole petición, Manolo, ole Manolo. Mira, ya, ya tenemos los ojos abiertos para Portimao y para, y para el carenado de, de Fabio Cortara. Os agradezco muchísimo este tiempo que me habéis regalado. Eh, nos vemos próximamente, Manuel, muchas gracias que tengas Gracias por la invitación. Que tengas dos últimos grandes premios buenos y, y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta la siguiente. Un saludo a todos. Gra grande, grande, maravilloso, grande Manolo. Chao, Diego, chao Manolo. Hasta la Adiós. próxima. Bueno, pues chao. la primera parte, la primera parte del especial sobre Fabio Quartararo ha sido deliciosa, deliciosa con Diego Lacabe y Manolo Pecino. Y lo que voy a hacer ahora es abrir la siguiente reunión porque tenemos in abandono y inicio sí correcto correcto porque tenemos <laughs> la puerta usted tiene una reunión que está en curso actualmente termínela la voy a terminar sí señor y ahora abro esta porque tenemos llamando a la puerta a Izaskun Ruiz que va a venir eh, bueno en los próximos eh, a, a, en cinco minutos en cinco minutos creo que eh, he estado leyendo el chat eh, de refilón, porque me gusta mucho escuchar a los invitados, obviamente, si no, no les traería, ¿no? Eh, y en el chat estabais, os he visto nostálgicos de la época de pecino en televisión española. Os he visto nostálgicos. Pero bueno, pues nada, eh, son los nuevos tiempos y son las nuevas maneras de, de estar en, en, en el mundo. Pues aquí estamos con en Twitch y volvemos a estar. Bueno, volvemos, volvemos yo nunca estuve, ¿no? Pero volvemos, a, pero estamos, los que, los que un día estuvieron y fueron los grandes protagonistas en el mundo del periodismo en MotoGP, pues está Diego Lacabe está Jaime Alguersuari, que vamos a hablar del gran maestro Alguersuari, ¿no? Pero Manuel Pecino, pues que ha venido, ha venido por aquí, Manuel Pecino, que en su día <laughs> en motociclismo yo creo que yo no le caía muy bien. Un día que hagamos una solo con él, se lo voy a preguntar. Y, por supuesto, seguimos con el especial uh, Fabio Cuartararo. ahora con Izasco Ruiz, que es nuestra compañera de Dazón, el inalámbrico, que para mí es una de las eh, posiciones más importantes dentro de la retransmisión, porque te da la temperatura, igual que los pilotos tienen al, a, a alguien en el, en el box. Esto lo puedo poner en lo, ¿lo el loop, el, el vídeo. Igual que los pilotos tienen a alguien en el, en el box. Que les mide la temperatura del asfalto pues eh, antes de, la, de, de los entrenamientos, por supuesto, pero antes del warm-up, antes de salir con la moto a la carrera, meten ese termómetro en el asfalto para, para tener la certeza de cómo está todo. En la televisión tenemos a los inalámbricos. Yo en mi época estuve con Mela Chércoles, que era para mí, para mí, número uno. Eh, y luego en el, en el cambio que hubo de derechos en, de, de Mediaset a, en, en su momento a Movistar y ahora a Dazon, pues cogió testigo tanto Carles Pérez como, como Izaskun Ruiz, pero Izaskun venía también de la época de Televisión Española. Así que es una, una veterana del, del pitlane y ahora entrará a las 8 a charlar con nosotros. Eh, Nico, si traes algún día a Pedrosa, ya lo bordas. Bueno, eh, bordas, bordarás. Ya te voy a decir yo lo que pasa con Dani Pedrosa, que eh, no quiere aparecer en ninguna entrevista. Esto igual, y mira, Izaskun también puede ser que tenga esta información, ¿no? Eh, él no quiere entrar en ninguna entrevista y ha hecho la, eh, la, el, el movimiento magistral de cuando ficha como piloto de KTM. Poner una cláusula en el contrato en la que dice tengo prohibido dar entrevistas. <laughs> Entonces, por contra... Se autoprohibió <laughs> dar entrevistas y así no tiene que lidiar con la prensa ni tiene que responder a preguntas eh, ni absolutamente nada. Entonces, me encantaría, me encantaría tenerle, pero las cosas son como son. Medios Lost y con Melisa, no la olvides. Vamos, ah, bueno, Melisa Jiménez. Melisa Jiménez también, es verdad, compartido. Tuvo una época que teníamos dos inalámbricos abajo y... Sí, pero a Melisa ahora la tendríamos que preguntar más por el Betis. Ese Betis y su Mar Bartra, que, que están ahí dándolo todo. Qué divertido fue el partido ayer, ¿eh? del Betis y el Rayo Vallecano. Bueno, me pongo aquí, oculto vista propia, ya tenemos a Izaskun Ruiz por aquí. Hola, Izaskun, ¿qué tal? Hola. Bien, bien, te pruebo micro, vale. El sonido entra perfecto. Bien, ¿no? Entonces, te voy a poner aquí conmigo. En esto va solo Izaskun Ruiz. ¡Bienvenida! Bien, gracias. Mi primera vez en Twitch. ¿Sí o qué? Sí, sí, no lo había probado nunca. Ostras, pues ya vas a ver que es lo mismo de siempre. Pero mejor, ¿no? Dicen Pero, que mejor. Bueno, lo que pasa es que tiene tiene cosas tiene una cosa muy buena, Izaskun, que es que por delante no hay ningún programa y por detrás tampoco, con lo cual tiene... No, no tienes Mira la presión libre. de la escaleta, no tienes la presión de la escaleta, y luego con los invitados, pues te puedes ajustar, te dice uno, no, es que yo a las 12 de la mañana, si no, no, pues, pues abres directo a las 12 de la mañana, o sea que nada, así, ¿qué tal estás? Bien, 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 de lunes post-carrera, claro. de lunes post-mundial además, de pues título bueno. mundial, así que, que bueno, pero no, muy bien, muy bien. ¿Hasta qué hora trabajaste en Misano ayer? Eh, estuvimos, porque luego estuvimos grabando también cosas hasta que después del programa, nuestro programa en directo llegó hasta la rueda de prensa. Después dimos de, pues, la rueda de prensa, seguimos grabando cosas. Pues nos fuimos del circuito como hacia las seis y media, porque volábamos ayer mismo por, por vale, la noche. Vale, vale. Así Dice que, si va ir, es... rápida, ahí de merienda, cena, comida, merienda, cena y al avión. Escucha, es la primera vez que veo, quizás sentada, dicen aquí. Sí. Lo disfruto mucho, ¿eh? esto de estar sentada en el sofá. No lo puedo hacer mucho, pero me encanta. Oye, ¿y cómo fue? Cuéntame una curiosidad periodística que es eh, el reseteo que tuviste que hacer ayer, seguramente, cuando veías que Peco Bagnaya iba a ganar. Que, no, había, que no, había, no se decidía el título, porque es verdad que uno se levanta diciendo: Hoy puede ser que cuente un título del mundo. Ayer, tres en concreto, ¿no? Y te preparas para contar tres. El primero se te va. El segundo se te va. Y está Bagnaya, líder, y no va a haber mundial. Y de repente, ¡pam! Caída. ¿Qué te, ¿Qué te pasó en la cabeza? A ver, si, si hay, es verdad, si hay algo que estuvimos repitiendo ahí en Dazón, programa tras programa, durante todo el fin de semana, es que. Eh... Peco no podía cometer ningún error y es verdad que cuando iba avanzando conforme iba avanzando el fin de semana, porque yo creo que la única vez que se equivocó o la única vez que le vimos ahí un poco más desdibujado fue en la FP3 para no meterse directamente ¿no? A, la, a la Q2 y ahí dices, ojo, pero nada. Hmm. Eh, luego después Pole eh, y demás. Pero también decíamos lo que te digo ahí en cada programa de, de dazón decíamos lo, pero que son 27 vueltas en las que no se puede permitir cometer ni un error o sea al final él era solo me sirve ganar y no me puedo equivocar y yo creo que arriesgó porque tenía que hacerlo y desgraciadamente pues para él pues no le salió bien. Pero bueno, estáos ahí también mentalizados, ¿eh? teníamos el plan A como siempre, el plan B, el plan C, eh, ahí ya te, os puedo asegurar que las reuniones que hacemos ahí de equipo son concienzudas ante cualquier posibilidad. Pero tú por ejemplo a falta de cinco vueltas que te, tienes que coger posición en, en pit lane mm. con tu micro de Dazón. Eh, ¿Dónde ibas a coger posición? ¿En Ducati o en Yamaha? Pues, ¿sabes qué pasa? Que esta vez eh, lo, eh, era más fácil porque ah, estaba estaban juntos. muy cerquita, ah. estaban muy cerca, no juntos, pero muy vale. cerquita. Estaba ahí entre. Pues estaba ahí. Yo estaba cerca del. En este caso estaba viéndolo en el, en el muro de, de Yamaha, pero nada, Ducati me pillaba a, a, nada, a tres pasos. O sea y, que estaba ahí. Y... ¿Viste algo que no se viera en la retransmisión? Pues la retransmisión lo que, lo que vimos fue a Tardozzi tirarse al suelo. Mm. Vimos una tímida eh, celebración en Yamaha, porque evidentemente quedaban cinco vueltas y bueno, era campeón, pero como que de repente dijeron, ostras, y, sí, y si no puntuamos también o no. Bueno, hubo una tímida ¿Tuviste algo que no, que no saliera por las pantallas? ¿O, ¿O qué recuerdo tienes? ¿O un grito o algo? Um... No recuerdo, o sea, no fue grito como tal. Yo creo que, o sea, como tú dices, sí que en Yamaha, yo creo que no sé si era por prudencia, porque hacía tanto tiempo que estaban esperando este momento y, y no lo, lo quisieron celebrar hasta, hasta que, que pasó línea de meta. Sí que es verdad que estaban como contenidos, es verdad que ya luego eh, explotaron, ¿no? Cuando, cuando era evidente, pero también como, yo creo que ahí se aguantaron porque al final como... El, en el primer momento se convertía en campeón por la caída de otro piloto, eso eh, no le gusta celebrarlo a nadie como tal, hasta que no pasó la, la, la línea de meta. Luego lo que vi es que enseguida Chavati, Paolo Chavati, también eh, de, de Ducati, enseguida se fue al box de Yamaha para felicitarles, ¿no? ah. muy, muy, caballer, muy, caballer, muy caballero también, y, y felicitó a Lynn Jarvis. Y así entre gestos. Otro gesto que también me gustó ver abajo desde el pit lane es que cuando volvió por el pit lane Maverick Viñales ¿Sí? con la Aprilia, oh, cuando ostras. pasó por delante del, del box de, de Yamaha les hizo claramente un gesto a todos los mecánicos que estaban ahí, a la gente de Yamaha que estaba ahí, dándoles, o sea, felicitándoles. A, a, pero no estaba Lynn Jarvis. Oye, a, a estar por ahí estaba. No, no, pero es, es curioso, es curioso y, y mola mucho, ¿eh? Que es verdad que Maverick, que ha, ha estado en esa fábrica hasta hace dos meses, como quien dice que, que les diese la enhorabuena. Lo de Peko Bagnaya saliendo también en Pitlane a a por. a por Fabio, ostras, eso... Eso en la tele te... Di, yo no como que no me lo creía dije ostras, pero o sea tan buenos chicos son <laughs> ¿Tú cómo pues sí, lo sí que lo son sí que lo son a mí me parece me parece uno de los gestos que engrandecen cualquier deporte ¿no? y y afortunadamente creo que en MotoGP siguen existiendo muchos gestos de este tipo eh, que solo es que solo puedes aplaudir porque a mí me llegan me siguen llegando porque es que además eh, no son paripé no es de cara a la galería eh, de verdad, porque tampoco si no, no tendría ninguna obligación de hacerlo. O sea, si Peco no sale de su box a darle ahí el abrazo a Fabio Cuartararo y luego, como todo el mundo, si quiere, le felicita delante del micro, no, tampoco hubiera pasado nada. Eh, eso es así. Pero si te fijas, no solo Peco, eh, todos los pilotos con los que yo pude hablar el domingo después de la carrera, eh, y, y esto es así, ¿eh? O sea, se alegraban de que. Fabio Cuartararo, o sea, un chaval como Fabio Cuartararo hubiera conseguido ser campeón del mundo y, y, y todos así lo hacían. Y, y Mar Márquez, el primero que también en su entrevista, y a pesar de haber ganado, incluso a, después de haber ganado, enseguida quiso decir, pero hoy no es mi día, hoy es el día de Fabio Cuartararo. Es verdad que Diego Lacabe, que acabo de tenerle con Manuel Pecino en una mini tertulia, bueno, mini tertulia de una hora. Aquí <laughs> eh, eh, no, no te voy a robar tanto a ti, eh. Pero eh, no, eh, ha dicho, que, y es verdad que Fabio es como el primer campeón con unanimidad de, de que a todo el mundo le gusta. Es decir, no, no ha habido una pelea, no ha habido. Incluso su gran rival sale a felicitarle. ¿Qué tiene Fabio? ¿Qué tiene Fabio? Tú que estás con él todos los grandes premios. ¿Qué tiene Fabio, para mí Fabio tiene naturalidad. Ah. Naturalidad tiene, obviamente talento lo tiene, si no no hubiera conseguido ser campeón. Pero tiene naturalidad a la hora de y lo que ves es lo que hay. ¿no? Al menos yo hablo desde mi de, desde mi perspectiva. En, entonces puedes te deja ver que, que es pues eso, que es un chico, ¿no? Un chaval normal, que se sigue relacionando con normalidad con toda la gente, en este caso del Pado, con, incluso con sus otros compañeros, con sus rivales, era algo que también destacaban, ¿no? Todos los, los demás pilotos. Y para mí es eso, es, es naturalidad, es talento, es humildad, me parece que, que es un tío humilde y, y que de momento al menos eso no le ha cambiado. Y también luego... A, para mí me transmite que tiene, a pesar de su juventud, tiene como cierto pozo, ¿no? Eh, de, entiendo que, claro, al final, como a todos nos pasa, eh, todas las vicisitudes ¿no? que vas teniendo en la vida, todos los momentos complicados que has podido tener en la vida y él los ha tenido en su carrera deportiva. Eh, pues le van, te van dejando pozo, ¿no? Y, y él, cola como empezó tan joven, sigue siendo muy joven, pero le han pasado muchísimas cosas antes de llegar a ser campeón del mundo. Y, y creo que eso sí que se le nota, ¿no? Ese puntito, él, él lo decía ayer como madurez, ¿no? Lo tildaba, tildaba de madurez. Ah. Eh, sí que sí que también creo que es así. Tú que lo tienes ahora muy, muy en la piel. Eh, ¿Qué dirías? ¿Cómo harías la escalera de la carrera de Fabio Cuartarero hasta ser campeón del mundo? ¿Qué dos, tres cosas han sido claves en, su, en, en llegar a ser campeón del mundo? Porque Moto 3 y Moto 2, o sea, venía del CEF cambiando la norma de entrada en el Mundial, porque no había quien lo aguantase ahí en el CEF ya otro año más, y dijeron, bueno, pues con 15 años puede ser, pero luego Moto 3 y Moto 2 en blanco, pero en blanco haciendo top 10 y, y aquí. Sí. ¿Cuáles han sido para ti las tres, los tres escalones importantes de Fabio? A ver, yo, um, más que por momentos eh, deportivos, si tengo que elegir tres, para mí claramente es eh, el palo que se llevó mm, cuando llegó al Mundial y ya todos le pusieron el cartel del nuevo Mar Márquez, ¿vale? Y, y aquello no tiró para adelante. Eh, yo creo que ahí, en, sobre todo en su paso por Moto 3, eso hizo que se empezara a perder un poco. También. Mm. Es una situación difícil de gestionar, pero creo que también eh, se perdió por el camino. Eh, al final, también las personas, hay veces que las personas que tienes a, a tu lado alrededor, no uh -huh. eh, eh, no sé, hay veces que te ayudan, otras, otras no tanto. Entonces, yo creo que, que cuando llegó al mundial que llegó a la, a la, de la mano ¿no? de, de Emilio Alzamora, eh, entró en el mundial de una, de una manera, eh, es, con un camino como más centrado. Y yo creo que conforme no le fueron saliendo las cosas, luego dio el salto al Leopard. Y, y conforme seguían sin salir las cosas, se perdió un poco. Y siguió perdido en, en Moto 2 hasta que yo creo que se encontró. Que para mí el segundo momento es cuando pasó por el equipo de, de Bosco Oscuro, mm. por el Speed Up. Y ahí. Um, fue un momento crítico porque ahí ya digamos que se le estaba acabando el crédito del de supercampeón de Moto 3, pero aquello no, no iba para adelante. Y se encontró en un equipo en el que yo creo que no le presionaron y le aceptaron como era y, y, y le, le volvió a encontrar, yo creo que volvió a encontrarse a sí mismo, me parece a mí. Y eso hizo que apareciera o, volvi o volviera a encontrar el camino en lo deportivo. Y yo creo que sobre todo ese paso por, por speed up sí que le marcó mucho y le cambió. Y luego ya MotoGP es que ha ido como un tiro. O sea... sí. sí, sí, la verdad es que MotoGP es como que era su categoría, no era para lo que había, para lo que había sí. nacido. Eh, dime una cosa, ¿le ha beneficiado la salida de Maverick Viñales del equipo a él? Te lo, te lo planteo un poco en plan... La tranquilidad que te da no tener al lado tuyo un tío que está peleado con la fábrica, que siempre hay problemas, que al final la Yamaha todo el mundo dice, no, es que la Yamaha no va tal, y, y todos pensamos, tras, pues la de Fabio tampoco. No sé si la salida de Maverick le ha dado ese pozo de tranquilidad que a lo mejor también necesitaba. No, yo creo que ni le ha beneficiado ni le ha perjudicado. Yo creo que, que una de las fortalezas de, de Fabio Cuartalaro, especialmente este año, ha sido que. Eh, Tenía claro cuál era su camino, tenía claro cuál era su objetivo. Había, del año pasado a este, yo creo que había madurado, eh, sobre todo ha aprendido a gestionar mentalmente situaciones que el año pasado quizá desestabilizaban, o el, ¿no? el, que yo creo que fue un poco el único pero o su talón de Aquiles. Y yo lo he visto en todo momento, súper concentrado, esto es lo mío, lo de demás, me da exactamente igual, y en eso incluye... Eh, no dejarte, o sea que no te influencie en este caso lo que pasa al otro lado del box, sea bueno o sea malo, con lo cual yo creo que no, o sea, no ha en mi opinión no, no ha tenido así ninguna relevancia. ¿Te sorprendió verle tan tranquilo como decías en la retransmisión el, el domingo? Que insistía, está más tranquilo que el sábado, le veo como más relajado. ¿Te sorprendió o no? Eh, este año no, no me sorprendió, porque uh -huh. era la misma tónica que he visto todo el año. Y que la y sí que es, si hubiera sido el año pasado, te diría sí, porque sí que había momentos que, y eso que los pilotos lógicamente no les gusta que se vea ¿no? lo, como, lo que sienten, y especialmente si son momentos de, de tensión o de nerviosismo. Pero así como el año pasado, sí que había momentos que sí que destilaba un poco esto. Yo este año es que le he visto súper tranquilo en todo momento. En modo Zen, en 2021 en modo Zen, ¿no? Sí, la verdad que sí. Escucha, en una escala de. Si tuvieras que hacerme un ranking de pilotos que cuando les va mal se, se cabrean, de estos que llegan, se bajan de la moto y ya sabes que hay lío. Eh, Fabio, ¿por dónde andaría? ¿De los que monta lío, de los que no? Yo lo, lo pondría hacia abajo, de los que no, de los que no monta lío. La verdad, a ver. Digo el Fabio de ahora, ¿eh? porque obviamente es que yeah. es lo que hemos dicho, o sea, él ha cambiado muchísimo, entonces eh, ha ido madurando también en eso, pero yo ahora lo pondría en los que, en los que no. Es que... y las veces que más enfadado le he visto, se le ve, o sea, o lo hace evidente, yo creo que más se cabrea consigo mismo y ahí sí que las veces que le hemos visto, ¿no? Un poco ahí eso, como con gestos más, más evidentes, era más por enfadarse consigo mismo que por, que por otra cosa en el box. Yo ahora no me viene ninguna imagen o muy pocas de, de, de verle evidentemente cabreado. Y dinos una cosa que solo nos puedes contar tú, que es, ¿cómo sabes cuando te llega en el, en el parque cerrado, eh, qué gestos tiene o qué síntomas tiene para saber si te viene bien o te viene cruzado? <risa> <risa> bueno, al, al final, eso creo que es un poco una mezcla de experiencia, ¿no? Y de y de empatía. Es un poco saber leer a cada uno. Y son pequeños gestos, son pequeñas reacciones que tampoco, o sea, no, no, puede, no puedes hacer una lista de, este si tuerce el morro es que tal. No, porque depende del momento, pero, pero bueno, como me siento afortunada en el sentido ¿no? de, 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 de poder entrevistar de poder tener el acceso directo a ellos, ¿no? Que eso también hace mucho. Y aparte... Eso hace que poco a poco les vayas conociendo más y, y, y te dé la posibilidad esa de leer entre líneas, de, ¿no? de ir al detalle, de ir a los gestos, ya. que son los que te ayudan a, a esto. ¿Pero alguna vez le has visto venir y, y, y has dicho, ostras, por cómo viene? Uf, viene cruzado. La verdad que con Cuartalaro no me ha pasado. No, eh. no te, te diría que no. O sea, sí que se le, ha, le he visto veces más serio. Sabes, últimamente, en los últimos grandes premios, o sea, se nota que a él le, le fastidia o le ha fastidiado eh, perder tantas poles, porque era un piloto que estaba muy acostumbrado a estar en la pole. Entonces, cuando hace primera fila, pues contento no está. Y eso se, y eso se nota, pero, pero cruzado. Yo no lo recuerdo. O sea, conmigo al menos no, no recuerdo ninguna situación de haberle cruzado. Y un gesto que te haya sorprendido de decir, este tío, qué, qué, qué crack es, ¿no? Aquí en medio de la entrevista, yo que sé, acordarse de algo, o yo que sé, un, un, una cosa que te haya. que, que tú hayas llamado a casa y hayas dicho, oye, lo de Fabio ha sido acojonante hoy. ¿Me ha pasado esto? A ver, a mí. Eh... Claro, si tengo que elegir uno es que, y además por proximidad, no sé si viste la, la entrevista en, en Dazón ahí en el backdrop, la que le, le no. hice justo después de bajarse del podio como campeón del mundo, pues te la recomiendo. Y mira, vale. ya que aprovecho, os la recomiendo, que está en las redes sociales de, de, de Dazón. Es, me tengo que quedar con eso. O sea, eh, se, eh, se emocionó tanto ah, bueno, y, vale. y dejó ver sus sentimientos de verdad y empezó a llorar pues como un, te iba a decir como un niño pues es como el casi niño que, que es no acordándose de, de su familia y de todo el esfuerzo que han hecho durante todos estos años pues para que él haya por fin conseguido el que ha sido su, su sueño desde enano te lo estoy lo estoy buscando aquí ¿eh? lo estoy buscando en, en, en Twitter que seguramente estará puesto por aquí ese ah. momento y ahora lo y ahora ahora te lo pongo para que vale lo te ves tus entrevistas o no Ah, algo... Sí, solo vérmelas. Hmm. ¿Y por qué, y por qué Aunque te las sea troceadita. Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir mejorando y, 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 no, y no, es, o sea, no se ven las mismas cosas. Cuando estás ahí en el momento, tú eh, percibes las cosas y las vives de una manera, pero luego cuando las ves desde fuera, eres capaz de ver otras cosas que en ese momento a lo mejor no, no has reparado. Ostras, ¿y eres muy crítica con tus entrevistas? Pues es que si las ves tienes tiene pinta de que igual eres muy crítica contigo. Okay. <laughs> no, pero yo, y la verdad que por filosofía de vida y de, y de trabajo, que es una filosofía que comparto con Ernest Riveras, con el comentador de comentarista de MotoGP, con nuestro jefe, Espera, vaya, con Espera, no, voz... no, 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 Izaskun, no me hagas esto, no me hagas ¿El esto. ¿El qué? Ernest Riveras, el narrador. Narra... Ah, bueno, porque he dicho comentarista. <laughs> Luego, Checa, comentarista. Ancor. Es que además te voy a haber dicho Ernest Riveras, el ancor del el anchor. dispositivo de MotoGP. Vale. <laughs> Compartimos la misma filosofía en este caso de trabajo, que es que ya a mí me sale solo. O sea, yo creo que el tiempo, eh... o sea, cuando haces reuniones, cuando te ves las cosas. Me parece más efectivo usar el tiempo para fijarte en las cosas que no has hecho bien o las podrías hacer mejor o que no han salido del todo como te gustarían más que deleitarte okay. en todo lo que has el hecho clásico. bien. Que ya. afortunadamente y con el equipazo que tenemos son muchas, porque hacemos muchas horas y hacemos cosas muy bien. Pero para mejorar, yo creo que te en lo que tienes que invertir el tiempo es en fijarte en las que tienes que hacer mejor. Que todos también las podemos hacer mejor. Oye, ne, ne, no he llegado a la de Fabio porque es que en Dazón, entre la Fórmula 1, la, las motos, o sea, hasta que llegas a una entrevista te tienes que ver la vuelta rápida de Alonso <laughs> <la> de... Sí, <laughs> es que claro, hay muchos contenidos, muchos deportes. Fútbol inglés, tal. La premia, de Ya te hago toda sí. la promo, ya te hago toda la promo. Ahí, ahí vamos, va. Escúchame, eh, pero he visto una que me, que me mola para que me digas tú eh, esta sonrisa de Valentino. <laughs> Esta sonrisa de Valentino, ¿cómo la viste en el momento, tía? Esto fue muy... muy ayer, esto me, es uno de los raticos que más me reí ayer. Eh, viene Valentino a la entrevista, ¿no? Y mientras le colocan el backdrop, ¿no? Los, los responsables de prensa, en este caso Paul Bertrand, un crack, se lo está poniendo y entonces, claro, eh, Paul eh, del Barça ahí, eh, a tope, y entonces eh, hace un comentario de... Va de 0-0, van 0-0, ¿sabes? Ah, porque y entonces, Paul porque... estaba al lado. No, no, pero esto digo Paul Bertrán, ¿eh? o sea, ah, que es el responsable de prensa de Petronas. Ah, perdón. Pero bueno, es que ayer en el Pado, cuando acabó las votos, había mucha gente, lógicamente también del clásico. Y entonces dice, van 0-0. Cero, cero, eh, y entonces pregunta Valentino, ¿quién está jugando? Y dice, Barça, Madrid. Y entonces ahí, ya, que es donde empieza ahí la, lo que sale, eh, dice. Ah, Real, Real Madrid. Y, y le dice, sí. Y entonces él dice, ah, el clásico. Y no sé por qué a mí, de forma espontánea, me, le dije. Pues, que como tú, le digo, tú también eres un clásico. Y le hizo muchísima gracia y a mí también, la verdad, su reacción, y entonces nos, nos, nos reímos. Vale, vale. Tengo, tengo, no tengo tienes a que pedir perdón por esto. A Fabio, tengo a Fabio no, tiene una parte desmoronándose y... delante de ti. Lo que pasa que, bueno, como tú no puedes desmoronar. No, tiene una el audio parte muy grande, mandar, y... ya lo voy a quitar, pero nos lo comentas, nos lo comentas. Espero. Eh... Bueno, nos lo comentas. <laughs> una cosa que no tengo que decir. A ver, aquí está, aquí está. El momento, espera, lo voy a poner un poquito más desde el principio. Estabas hablando con él tranquilamente y en cuanto dice lo de sus padres, ¡pum! Va para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Le, le pregunté por Etienne y por Martín, por sus padres, que, que estaban en el circuito, estaba también su hermano mayor con, con su novia y, y esta fue su, su reacción. Esos momentos que, bueno, a mí me parecen un regalo, la verdad, poder... Poder vivirlo. y sí, a mí me parece que esto. No te sabe. Es que a mí no se me ocurren ahora muchos deportes en los que puedas seguir disfrutando de momentos como este. O sea, creo que MotoGP conserva esa esencia, ¿sabes?, de, de tener el acceso directo a los pilotos, que en el fondo, que nosotros tengamos acceso directo a los pilotos significa que la gente que está al otro lado lo tiene, porque al final, yo, tal y como entiendo lo que yo hago, es estar ahí para hacer. No por, o sea, yo soy lo menos importante yo solo soy como ¿no? el, la transmisora sí, de lo el, que ahí pasa y, y solo tengo que intentar que llegue con la misma intensidad y con la misma pasión que se vive ahí a los que están al otro lado ¿no? y, 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 y en este es que MotoGP te sigue regalando momentos como estos, de, los de solo te tienes que quedar en silencio y disfrutar casi, ¿sabes? Estoy, estoy recordando uno, ahora te hago la pregunta de periodismo, pero estoy recordando uno también con Mar Márquez eh, no sé si fue su primera victoria. Sí, en Austria puede ser, ¿no? La primera victoria. Eh, no, fue. Y... La... Es que en Portimao, Bueno, es que has tenido muchos. Volvió... Es que has tenido sí, muchos. No, sí, por eso tengo <laughs> suerte. No, en Portimao, este año, cuando volvió después de la lesión, la primera carrera que volvió de la lesión, ahí también. Sí. Bueno, se vino abajo. Se le vino salió, abajo. le salió todo lo que ha estado pasando, bueno y, y, y sigue pasando y le salió de golpe y fue también brutal, brutal. Pero el tío se recompuso antes que que Fabio, ¿eh? No, no te creas. No. El, él él eh, lo que pasa es que lo que hizo es se vino abajo, no podía hablar. Y entonces me dijo dos minutos, ¿vale? Y entonces ah. se fue del micro, se sentó justo detrás de nosotros, que esas imágenes están también, si, que, si queréis eh, verlas en, en Dazón. Estuvo ahí un rato él solo y cuando se repuso volvió y ya continuamos con la entrevista. Vale, 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 vale. vale. Y es que ¿cómo? de verdad, son, son, o sea, son grandes. O sea, son muy grandes en la pista, pero de verdad que son muy grandes fuera también. O sea, es que a mí me parecen... Y Zaskun, y como periodista, pero tienes que decirme la verdad, ¿eh? porque lo que haces ya lo sé, lo que haces es lo que se ve, pero te dan... ¿Qué, qué, qué dices por dentro? Yo que siga llorando, que siga llorando, por favor, que no pare de llorar nunca <laughs> delante de la cámara. O, no. o le tratas de decir, bueno, tranquilo, cálmate, te doy tu tiempo. Eh, no, no pienso que sigan llorando, ni pienso que sigan riéndose, ni pienso porque nunca busco eh, provocar o un momento, digamos, prefabricado. Y porque creo que si eso pasara, se notaría. O sea, al final las cosas que más conectan con la gente son las cosas naturales. Eh, yo cada vez creo más en esto incluso en la tele ¿no? que en la tele parece un mundo muy superficial esto parece que todo tiene que estar ahí super prefabricado pero yo creo mucho en las cosas naturales y yo intento ser o sea bueno intento es que no me sale ser de otra manera la verdad y, y es lo que intento también cuando estoy trabajando y con mis entrevistas en el fondo es un poco eh, lo que decíamos antes de, de fijarte en los detalles o leer ¿no? al que tienes delante eso te permite saber un poco cómo le tienes que entrar a cada uno tú no puedes preguntar lo mismo o igual a todos o sea tienes que encontrar también la manera de preguntar o de conectar con cada uno y, y sobre todo en este tipo de entrevistas que son entrevistas en directo y que vienen justo después de que se han bajado de la moto todavía sabes con adrenalina con sí. tal. Yo creo que es, tiene más valor ver una reacción expo espontánea que te acerca un poco más a, a la personalidad del deportista que tienes delante, ¿no? Que, que un buscar un titular, ¿sabes? De la manera esta que a veces mmm, parece que te tienes que empeñar en buscar un titular. No, es que para mí, ¿qué tiene más valor? Para mí tiene más valor ver eh, cómo está viviendo un chaval de 22 años. Que es un supercrack, su primer título de campeón del mundo. Es que ahí no necesito que, te, que, me, diga, que me digas nada, solo quiero intentar acercarme a, a, a cómo te puedes sentir, ¿no? Eh, y bueno, pues con la que hemos comentado de Márquez, es que es lo mismo, es que. joder, es que. que no sé, traba, es que detrás hay mucho. Que todos están ahí, bueno, tú lo sabes que has trabajado en, en muchos deportes, pero que al final el deporte es. Es mucho trabajo, es mucho sacrificio, es. Y. No sé, es que a mí me encanta. Y eso supongo que se nota. No, pero me has dicho una cosa preciosa, que es que cuando tú estás en directo, te intentas acercar a lo que ellos están sintiendo. Que eso mola mucho. Por encima de que te den un titular o, o, o no que te lo den, porque. Creo que también estás contenta cuando te lo dan, pero eh, quiero decir, antes de buscar el titular, buscas acercar el sentimiento. Eso mola mucho, ¿eh? Sí, la verdad es, es, es que sí, y, y, por, y porque también creo que muchas veces eh, te dice más, es eso, o sea, te dice más una reacción, o sea, te dice más la reac su reacción a una pregunta, muchas veces o una media sonrisa, ya. o un cambio de cara, ¿sabes? Que la frase será la misma, pero como la ha dicho, no será igual. Y ahí, ahí. ya también, pues, ¿no? También sí, sí. es información esto también. Ahí hay uno que es especialista en las medias sonrisas que lleva el 93. ¡Qué madre mía! <risa> <risa> Eso sí que da juego con, lo, con los gestitos que hace. Escúchame, Fabio, va, que te, te tengo cinco minutitos más y no te quito mucho más tiempo. Eh, ¿Has coincidido mucho con él en, en viajes? Porque es verdad que en MotoGP, bueno, y no sé si ahora dentro de la burbuja esto se hace más todavía intenso, ¿no? Pero los viajes, eh, los, sobre todo en los largos, pues coincides, va medio pado que en, en, en el mismo avión. Eh, sí. No sé si has coincidido con él mucho en viajes o en hoteles o en, o en esperas de aeropuerto. Para que me cuentes más, cositas. Más, yo con él, más que en vuelos, que en algunos sueltos sí, ha sido más en, en hoteles, quizá. ¿Ah? ahí ahí sí o incluso en el paddock de esto de que te encuentras en el paddock porque sí que es verdad que con esto del covid lo que ha pasado es que ves más a los pilotos en el paddock porque claro como el paddock estaba vacío éramos burbuja pues ellos también eh, les veías les ves con más frecuencia no pues moverse por el paddock eh, bueno, de una forma más relajada, ¿no? Que, que cuando, el publico, cuando todo sí. hay invitados o había mucho público en, en el paddock, porque ahí es verdad que tienen más, más limitados sus, sus movimientos, ¿no? Y, y ahí sí, y ya te digo, es que um, Fabio Cuartararo es, supongo que todos, pero yo de mi experiencia es igual. Eh, cuando te lo encuentras en el pado que cuando te lo encuentras en el hotel eh, cuando se pone delante del micro es súper espontáneo Es súper divertido el rollo ver el rollo que tiene con tom con su asistente que están todo el día bromeando uno con otro eh, se divierten muchísimo pues al final es eso es que es, es un chaval de 22 años sabes y y con toda la energía y a tope. Oye, y... Esa sonrisa <laughs> y... <laughs> esas son, esas también. También, es, no, sí, también es mola. <laughs> Escúchame, ¿y ha cambiado la relación con vosotros, con los periodistas en esta burbuja COVID? ¿O sola, os, ¿sabes? os cuentan más cosas? ¿Hay más, más posibilidad de intercambiar información? ¿O siguen siendo igual de cerrojo en, en, en tema de información? Pues no te sabría decir, pero pero tú crees que es un cerrojo. ¿Es que sí, o sea, yo me, me... no tengo esa sensación. Mm, vale. Claro, como tú buscas ver cómo se sienten... No, <laughs> no por eso. Bueno, bueno, no sé, pero también te digo, yo yo eh, cuando coincido con, con, con ellos en un avión, o sea, o, y esto, puede, pero esto te juro que es así, o, me, o me, cuando me tocaba sentar al lado de ellos en un avión yo si me pongo a hablar con ellos, te juro que es que de motos o sea, no hablo, o hablo poquísimo ¿sabes? pues hablo de sus cosas o de las mías, o de yo qué sé, pues de qué van a hacer ahora estos días, o, o de, no sé o a veces de, de su vida si, pues, cua, si han sido padre, pues a ver tal, no sé qué, pues o me enseñan una foto de su niño cuando le han cambiado el pañal, o no sé que, o sea, que una cosa no quita la otra ¿sabes? o sea, que luego obviamente cuando hay que hablar de motos hay que hablar de motos y al final ellos son pilotos y en este caso yo soy periodista y eso tampoco hay que perderlo nunca de vista. ¿eh? Sí. Y, y cada uno tiene que respetar su sitio y creo que también es bueno que sí. quede claro para lo que estamos cada uno. O sea, yo nunca tampoco he dejado de preguntar nada que creo que tengo que preguntar y cómo lo tengo que preguntar cuando, cuando toca. Pero siempre, al final yo creo que es respetar al que tienes enfrente. Y ya está. Qué bueno. Que bueno, sí, sí, te entiendo que si tú les haces ver que les respetas fuera de los circuitos en plan, no voy aquí a, a rascar a ver si aquello, me cuentas aquello, ta, 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 pues ellos luego te respetan también en circuito y, y digamos que se abren más, digamos que ese es un poco el planteamiento que tienes con ellos, ¿no? Sí, pero, pero creo que es que ellos considero que son muy generosos en general con... Todo el mundo. Igual también es, es verdad, ahora que conforme lo digo, sí que es verdad que, que como pasamos tantas horas juntos, me refiero en el paddock, o sea, mm. es lo que tú dices y coincides mucho en el paddock, en las colas de los aviones, en los hoteles y lo que decimos de que sigues teniendo contacto directo con, con ellos, eh, sí que esa parte de, un poco de lo de la familia del paddock, esto que parece un topicazo, sí. eh, hay mucho de verdad en, en, esa, en esa frase, ¿no? Pero creo que, que, que son así en general con todos los que formamos parte de, de esto. Al final hay una, como un motor, este así, nunca mejor dicho, ¿eh? que, te, que es verdad que te, que te une. Y supongo que toda la gente que estamos ahí, sea en el puesto que sea, eh, queremos mucho a este deporte. Y al final creo que entonces, todos tenemos el sentimiento de que, de que estamos ahí para, pues, para hacerlo más grande de alguna manera. Qué bueno. Cada uno a su papel. Qué bueno. Te hago la última, Izaskun, que es una cosa que ha surgido en la tertulia con Diego y con Manuel Pecino, que yo les he dicho, bueno, pues el Mundial está acabado y tal, ¿en qué tiene que mejorar Fabio cuando se encuentre a Mark de verdad el año que viene y tal? Y me han dicho, no, 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 no. A Mark se lo va a encontrar en Portimao. Porque Mark <laughs> le va a hacer pasar la reválida del título en Portimao. <laughs> ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú ves que Portimao... ¿Va a haber guerra? O sea, ¿va a haber ya encuentro Márquez-Fabio? Pues no sé, o sea, no, lo, no tengo ni idea. Yo qué sé, si es que yo soy muy poco de esto de la bola de cristal. No, pero bueno, te, me te, encantaba te... la bola de cristal de pequeña, que es de mi generación. <laughs> no, pero te lo pregunto, quizás, no, no te lo pregunto como, como una. A ver, eh, pasará lo que tenga que pasar. Y lo que pase, a lo mejor incluso tú solo preguntas a los pilotos ahora y te dicen una cosa y el domingo pasa otra. Esto uh -huh. también podría ocurrir, ¿no? Pero te lo pregunto porque tú conoces muy bien a Márquez y conoces muy bien a Fabio. O sea, sabes cómo son. ¿Cómo les ves en ti A ver, yo creo que si, si la carrera les hace coincidir en pista, pues los dos intentarán dar su, su mejor versión. Ahora, eh... No tengo tan claro que, o sea, me refiero, no creo que incluso que se encuentren veamos como la mejor versión de los dos en plan batalla, creo yo. ¿Por qué? Porque creo que, Fabio, después del título también hay una cosa sin clic, sin querer, ¿sabes? O sea, como te quitas un poco de presión, que hay algunos que les funciona y entonces, eh, es, o sea gana, perfecto, pero gana yéndose, me refiero, te da tal subidón que, ¿sabes?, les metes un churro en la siguiente carrera o ya te relajas y entonces dices, yo ya tengo el trabajo hecho, ¿no? Vale. Y, y, a, y a Mark, obviamente, va a dar el, el, todo lo que tenga, como el otro día, pero tampoco creo que ahora sea en la misma versión, o sea, no está en su 100% todavía. Ahora, que si se encuentran, ojo, bueno, ojalá se encuentren. Te veremos contarlo en Dazor junto con Ernest. ¿A quién le toca de comentarista? ¿Está en Portimao? A Portimao vienen Carlos Checa y Ricardo Yuve. Y ah. Espectáculo asegurado entonces. Seguro, seguro con todos. <laughs> lo que se ve y lo que no se ve, esto también doy fe. <laughs> Son un espectáculo a las 24 horas del día. Todos. Discuten, o sea. ¿Discuten mucho o qué? No, no discutir, no, pero la verdad es que te tenemos la suerte de que nos divertimos mucho. O sea, nos llevamos con como todas las familias, ¿eh? con nuestros momenticos, ah, vale. pero nos llevamos, la verdad que nos llevamos muy bien. Y nos reímos mucho ¿no? eh, también en las cenas ahí en, después de cuando del circuito. Qué bueno. Y Zaskun Ruiz, muchas gracias por haberte pasado por aquí, por regalarme esta media horita larga de charla. Y ahora ya que me sé tu mail, te voy a invitar cada poco. Perfecto, yo encantada. A ver si, okay. a ver si he aprobado mi primer Twitch. Sí, y sí, no, no. De aquí, para mejorar. como te he dicho que me gusta... Seguir pensando en lo que mejorar, pues nada, que ya me, ya me pasará en la lista. Na, según, la, según la mayoría de la gente, te diría que no tienes nada de me, margen de mejora. Gran charra, grande Izaskun, qué maja Izaskun, no te quites mérito Izaskun. <laughs> o sea, esto es... Esto, esto, está para ti, está para ti Izaskun. Muchas gracias por invitarme. También. Te mando un abrazo muy fuerte y que, y que disfrutéis de las dos carreras que quedan y luego pues sí que lo... quedan dos títulos todavía y, ojo y eh, que también que la cosa se ha puesto también interesante ¿eh? Es verdad. Hazme, con ah, ah, Raúl hazme hazme saca la bola de cristal ahora ahora sí ahora sí saca la bola de, se de se cristal se dice, va va a ver yo creo que Pedro Acosta sí que eh, termina o sea se lleva el mundial y yo venga voy a apostar que se lo lleva a mí te digo lo que me gustaría. Dime, 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 dime. Que a Valencia. A mí, ¿no? a ver, a mí a y como... Y como a, no, pero sí, como fan de las motos, también como aficionada a las motos, me gustaría que hubiera un título eh, o pudiera haber un título en, en, en por... Valencia Los Dos, estaría bien. <laughs> estaría muy bien. Ahí pues nada, doble... No, pero bueno. a, costa, a Costa se ha perecido ser campeón del mundo, o sea, que ya suele tener que rematar. Y la rabia es lo del otro día de, ya, de Raúl, claro. que tuvo suerte, ¿eh? porque se cayó a más de dos, a 220 ya. kilómetros por hora. Ya, ya, ya. La verdad que sí, pero, pero bueno, ahí está, todavía está todo abierto. Sí, señora. Y si, y si algo demuestra lo de Peco es que todo es posible. ¿eh? Ya, ya quiero que llegue por timao tía. Ya me sobra una semana. Me sobra. <laughs> Sobra una semana. Oye, un abrazo muy fuerte, Izaskun Que muchas estés gracias. bien. Muchas gracias. Igual. Venga, muchas gracias. Muchas gracias Hico. por haber estado aquí. Gracias. Hablando del Mundial de, de Fabio Quartararo, Gracias, Izaskun, y, Zaskun, y claro. de. Y de, bueno, y un poquito de Market también, y un poquito de cómo se trabaja en Pit Lane y cómo se trabaja ahí en el, en el backstage de, de las motos. Porque mola mucho, mola mucho. Cuando te llega el piloto que ha ganado en papá o en champán o en cava y el cuero ese que está del sudor que a lo mejor ha tenido un arrastrón del fin, del fin de semana que viene lleno de, de, de cava y dices, ostras, esto es, esto es el olor de la victoria esto es el olor de la victoria y esto es lo que quizás este es su día a día en, <laughs> en las motos cada fin de semana Chicos, está espectacular. Max Verstappen 26. Hola, el año que viene quiero ver duelos entre Mark y Fabio. ¿Quién crees que es más fuerte en el cuerpo a cuerpo? Para mí, para mí, eh, es Márquez. Para mí es Márquez. Pero, pero también tenemos que poner el gran asterisco que tiene MotoGP ahora mismo: que es ¿cómo es Márquez ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? cuando compita con la presión y con los puntos y con todo puesto para intentar volver a ser campeón del mundo. Ahí Fabio también habrá aprendido y ahí tendremos un duelo. Me parece, me parece que tendremos un Márquez Lorenzo con un Lorenzo mejorado en el, en el mano a mano por Fabio Cuartararo. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Oh, ¿Te gustaría volver a comentar alguna vez? Bueno, me gustaría volver a narrar, a narrar, correcto, 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 Moto3 está siendo br brutal, de por vida, te has, has estado aquí todo el programa, ¿eh? fenomenal, Joe Calvario, muy buenas, Brócoli 29 lástima la caída de Raúl, Ya yeah. se habló, ah, mira, Felipe Lozano, eh, se me ha pasado a preguntarle eso, pero bueno. Eh, estuve en el paddock este fin de semana, Grande Izaskun, dice Jorge VR46, gracias por esta maravilla tertulia de Entrevista, un placer disfrutar, Javi08, muchas gracias. Pues nada, vamos a buscar a quién hacerle raid, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, ¿eh? ha sido una cosa. me está molando hacer los especiales, eh, porque tengo ahí, me diseño la transmisión para que. para que vayan entrando y tal, y me, y me mola. Resumen de lo que tienes esta semana, que llevo un tiempo ausente. Bueno, pues mira, eh, mañana 7 de la tarde viene Javi Torres, periodista. Yo coincidí con él en Deportes 4. Ahora está en tareas mmm, no, que no son periodísticas del todo, pero está en la media inglesa todavía. Bueno, mañana Javi Torres. El miércoles tendremos a Cristina Gutiérrez. Cuatro ruedas. Ojito con Cristina. Viene de hacer la prueba del extreme E, que se ha pegado otra, otro batacazo contra una piedra, viene de esa lesión. Muchas cosas de las que hablar con Cristina Gutiérrez. Seguimos con el mundo del motor. Y el jueves, el jueves estoy pendiente de lo que me diga esto. He pedido, os voy a decir la verdad, ¿eh? tengo pedidos tres pilotos de MotoGP con posibilidades de que vengan. Pero ya uno no va a venir. Ese ya sé que no va a venir. Que es Jorge Martín. Vamos, entiendo, porque salvo que me atienda recién salido del quirófano, ¿no? Ojalá le vaya bien esa operación eh, en, con ese problema de tibia que después de la caída. Y, y bueno, estoy hablando de operación, no, no, no lo he confirmado, ¿eh? pero lo último que leí fue eso. Entonces, Jorge Martín, supongo que esta semana no viene. Y luego tengo dos pedidos, dos pedidos, dos pedidos. Que vamos a ver, vamos a ver. Si se materializan para el jueves. Uno de ellos. Hoy tiene muy poquita voz. Esto es todo lo que os puedo decir. <laughs> Así que nada. Eh, decidme, decidme a quién raideamos, va. Para, para seguir la norma de Twitch del raideo. Que a mí hay veces que digo, ostras, macho. Tenemos a John Fair, tenemos a Valentí San Juan. ¿Con quién está Valentí San Juan? A ver, que tiene a ella bastante gente. Ah, bueno, está haciendo bici. Está haciendo bici. Romoldo Fons, ¿cómo gana un millón de euros en una semana en YouTube? ¿Qué me estás contando? Esto hay que, esto hay que verlo. Vámonos con. <laughs> Vámonos con. Oye, Pedro Acosta ha estado, ¿eh? Pedro Acosta ha estado aquí. Y lo podéis ver. A ver, mensaje, mensaje para vosotros. Todas las entrevistas que se hacen en el canal, a ver el 95%, porque hay algunas que se nos han quedado por ahí en el aire. Todas las entrevistas, incluida la de Fabio Cuartararo, que os voy a poner aquí, no sé si. Ah. Ya no tengo para. Ya no tengo para poner a ver. Incluida la de Fabio Cuartararo, cuando vino aquí en abril, está en YouTube. La de Pedro Acosta está en YouTube. Todas están en YouTube. Y las que no me caben en el canal principal, las meto en un segundo canal. Que si ponéis ahí asterisco YouTube 2, os salen las entrevistas. Este especial va a ir junto al de Valentino Rossi, pero desde, desde a mitad de semana. Eh, el miércoles lo subo a YouTube. Y lo que os quería decir era a ver la de la de Fabio Cuartararo, a ver si me si tengo cogido esto para pegar aquí. Ah, sí, mira, la de Fabio os la pongo ahí, ¿vale? Ahí está la de Fabio Cuartararo. la tenéis en el chat. Y ahora sí, nos vamos con <laughs> nos vamos con Valentí San Juan, a ver cómo es, es que quiero escribirlo bien, volver a Twitch, Valentí, Valentí San Juan, Valentí San Juan, va, le hacemos right Um, tengo. Ya os he dicho toda la agenda que tengo montada. lentí San Juan. Y yo creo que. Um, yo creo que tenemos que hacer una. ¿Este canal solo admite a seguidores y suscriptores? Ah, bueno, vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, yo hago raid right y ya está. Y el, que, y el que quiera que vaya, y el que no, nos Y el que no, no. <laughs> Ox, gracias Nico, hasta la próxima. De por, tí... de por vida 3. Eh, Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gal. Pues mira, sí, un día le voy a traer. Hoy un día voy a traer a Miguel Gutiérrez y le voy a meter caña a Miguel Gutiérrez. Nos vamos. <laughs> ha sido un placer. Gracias, uh, como siempre, Diego Lacabe. Gracias, eh, Manuel Pecino. Gracias, con Ruiz por habernos acompañado esta tarde aquí. Gracias a todos vosotros que habéis estado desde casa, el trabajo, el coche. Nos vemos mañana. Chao. Mañana 7 de la tarde, Javi Torres.